que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, Elías.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Será. Un ángel fuerte. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención en la gran escena, para poner fin a la caída. Gloria al Señor. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno. El misterio de redención. Pero el Cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el
rompió el misterio, se cumple. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar y comer del árbol de la vida. Pero el cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio séptuple. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar y comer del árbol de la vida. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta tarde la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías y así en el cumplimiento de todas sus promesas. Gracias, amantísimo Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos acercamos humildemente ante tu presencia, Señor, sabiendo de que esta palabra es perfecta, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Señor. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos das. Ahora, oh Padre amado, al entrar en tu presencia, a los mensajes de nuestro profeta Elías, Señor, queremos también entrar en la unción de aquellos cultos de nuestro profeta que estaban dándose lugar a través de tu Santo Espíritu allá en todos los lugares donde el profeta se encontraba, oh Padre amado. Eso fue en cumplimiento de Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como si lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces ese fue el mensaje de la hora, así como en cada tiempo tú enviaste su mensaje, Señor. Y hoy estamos viendo nuestra realidad y vemos otra parte de la Biblia, Apocalipsis 10:8-11, que esa es nuestra realidad, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre.
Bendice grandemente al alma, al corazón que también estará lecturando en esta tarde, Señor, y abre vuestra sabiduría, entendimiento para captar y entender lo que tú quieres tratar con nosotros en estos últimos días, en estos últimos tiempos, Señor, los últimos minutos. Sabemos que estamos pasando por aquí, por esta tierra, peregrinando y no sabemos qué tiempo será. Sabemos de que es en este espacio llamado tiempo, oh Padre, no sabemos cuánto es, oh Padre, pero en la eternidad, oh Señor, tu palabra llegará a eternidad nuevamente, oh Padre, porque de allí fuimos traídos, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en esta tarde que nos guíes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Agradecidos por todas las bendiciones de nuestro Padre Celestial y vamos a continuar con este glorioso compañerismo. Esto es compartiendo la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Estábamos lecturando este mensaje titulado El Juicio, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, del día 21 de junio del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 61, dice: Ahora, ¿en qué prometió él vindicarse? En un hombre, en carne humana, igual como él hizo con Abraham, cuando el Hijo del Hombre sería el Hijo del Hombre. No el Hijo de Dios, el Hijo de Dios en un Hijo de Hombre. En Ezequiel, en el primer capítulo, en el segundo versículo, Jehová llamó a Ezequiel el Hijo del Hombre. Y exactamente lo que Jesús se llamó a sí mismo. Ustedes entienden eso por la enseñanza durante la semana. Ahora, vean, ¿qué es el Hijo del Hombre? Es profético. ¿Qué era Malaquías 4? Sería un profeta. ¿Qué eran estas cosas que sucederían en los últimos días? Ahora, él no dijo cuándo, él dijo que sucederían, y así fue. Ahora, ustedes sí, él aún es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y listo para ser revelado en los últimos días en el trono de David, como el Hijo de David. Ven, miren entonces, si eso es correcto, él así lo prometió. Él está obligado a esa palabra. Él está obligado a esa palabra. Párrafo 62. Ahora, toque usted el borde de sus vestiduras con su fe. Y yo he hecho estas declaraciones. Si es de Dios, acontecerá. Y si no es de Dios, no acontecerá. Y esa es la pura verdad. Veamos si estamos entre creyentes o no. Ahora, usted tiene que ser un creyente, igual como yo soy un creyente. Usted tiene que creer que esto es la verdad. Si usted lo cree, sucederá. Ahora, oren, cada uno de ustedes, y crean a su propia manera. Empecemos por un lado. Concentrémonos solo en un lado. Y solo quiero que de este lado por acá, contra la pared, en alguna parte, crean, tengan fe, no duden, solo crean, digan, Señor. Ahora, no me miren a mí, ven, me pueden mirar, pero vean, permitan que su fe enfoque más allá. Me puedan mirar con sus ojos físicos, pero mírenle a Él con sus ojos de fe, que Él es la palabra. Y él solo ha cambiado su máscara. Ven, de lo que no podía ser visto a lo que es absolutamente declarado, la palabra hecha carne. Tengan fe. Párrafo 63. Ahora no se muevan. Estén muy quietos, reverentes. Podrán moverse de aquí a poco, pero estén muy quietos, reverentes. Ahora, ¿qué es? Es un don. Un don no es para tomar como con una espada e ir a golpear y punzar y jalar. Así no es. Un don es el hacerse a un lado para que el Espíritu Santo pueda obrar en un cuerpo humano. No trata de decir, gloria a Dios, yo tengo un don. Tengo un don, aleluya. Usted nunca lo obtendrá si usted solo supiera cómo hacerse a un lado. Es como conectar un engranaje. Ven, tórnense de la incredulidad a la fe. Solo conecte un pequeño engranaje allá atrás y diga, bien, yo siempre he sido un poco escéptico, pero verdaderamente ahora yo
ahora creo. Entonces observe lo que sucederá entonces. Simplemente hágalo una vez y vea lo que sucede. Oren. 64. Y yo procuro moverme del mensaje para entrar en un don. Un don para que la palabra misma se pueda quedar, se pueda dar a conocer por cuanto. Hebreos 4:12, ¿qué dice? Discierne, conoce los pensamientos en el corazón. Ore por el mal que usted puede tener. Ore. Y simplemente diga, Dios, yo estoy necesitado. Ese hombre no me conoce, pero estoy necesitado. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, para la gloria de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios que acabo de predicar, yo tomo a todo espíritu aquí bajo mi control. Ahora, no importa lo que suceda. Puede ser que algo suceda de un momento a otro. Hay un crítico sentado aquí y yo estoy pensando que algo está por suceder. Bien. Así que, solo sean muy reverentes. Si algo es perturbado, usted solo permanezca quieto. Usted permanezca muy quieto y deje que esa persona haga lo que va a hacer. Miren lo que sucede. Permitan que ellos se muevan primero y vean lo que sucede. Ustedes verán si Él es Dios o no. Deberían verle a Él en batalla. Ustedes lo han visto sanando. Véanlo en batalla. Satanás está tratando con todo lo posible de lograrlo, pero solo permitan que él lo haga una vez y vean lo que sucede. Párrafo 65. Hay otra persona sentada por acá que ha estado sufriendo, sentada acá abajo, un hombre y su esposa. Ella está orando. Él está orando por ella. Es una condición nerviosa. Nervios en el rostro. Ella es una mujer corpulenta. Su esposo tiene puesto una camisa blanca. Ella está poniendo las manos de él sobre ella. Eso es verdad. Levante su mano. Si eso es verdad. Si es por eso que usted está orando. No se preocupe. Eso cesará. Es una promesa si usted lo cree. Usted tocó su vestidura. Hay una dama sentada aquí detrás, por este lado. Allá está sufriendo de un problema femenino. Yo espero que su... ¡Oh, Dios! Señora Red. Usted sabe que yo no la conozco a usted, pero eso es verdad. ¿No es así? Usted estaba orando. Señor, sé misericordioso conmigo. Él lo ha sido. Eso la va a dejar. Eso le va a dejar. Solo créalo con todo su corazón. No dude. Tenga fe. 66. Aquí hay una dama sentada aquí a la orilla, con un pequeño sombrero oscuro. Ella está orando por usted. Es un problema. Ella tiene un problema. ¿No ven ustedes esa luz suspendida sobre ella allí? Ven. Ella tiene su rostro inclinado. Ella tiene problemas con sus rodillas. Ella se lastimó las rodillas. Ella se cayó y se golpeó las rodillas. Ven. Yo no la conozco. Dios lo sabe, pero eso es cierto. ¿No es así, señora? Aquí, ponga su mano sobre la señora sentada allí a su lado. Venga directamente a ella. Ella está sufriendo de una condición nerviosa. Y esa condición nerviosa la tiene. Ella tiene un problema en los ojos. Y sus ojos fueron operados. Y esa fue la causa. Eso es correcto. ¿No es así? Levante su mano si puedes creer. Esta otra dama que levantó su mano allí al lado de ella parece que se emocionó. Pero la razón, si usted cree usted que Dios puede decirme cuál es su problema, está en sus tobillos. Si eso es correcto, mueva su mano así. Muy bien. ¿Qué dijo él que haría? Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Creen eso? Párrafo 67. Aquí está sentado un hombre frente a mí. Él está sufriendo de artritis. Él realmente, yo no sé si él va a captar esto o no. Él es un hombre como de mi edad. Él sufre de artritis. Él no es de aquí. Él es de Kansas City. ¿Cree usted que Dios lo sanará? ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su nombre? Señor Francis, crea usted con todo su corazón. Él estaba tratando de robarle esto, señor. Y él, usted estaba pensando que yo me refería a otro hombre, pero es usted. Y cuando dije eso, un sentir muy raro vino sobre usted. Bien dulce y cálido. Y eso es correcto. Mueva su mano así.
También su esposa sentada allí, ella es la señora Francis. Ella también sufre de artritis y tiene problemas con sus ojos y problemas con sus oídos. ¿Es correcto? Sí, es correcto. 68 el párrafo. La señora sentada a su lado, allí junto a ella, ella está sufriendo por causa de las venas varicosas. ¿Correcto? Ella tiene algo mal internamente, perdón. Alguna clase de... Es un problema de vejiga. Ella tiene problemas de vejiga. Ella también es de Kansas City, la señora Greg. Eso es correcto. Si soy totalmente un desconocido para ustedes, levanten sus manos así, para que me refiero a estas personas que fueron llamadas. Levanten sus manos. Ustedes que acaban de ser llamados, si soy un desconocido. ¿Qué es? Es el mismo Dios, el cual bajó en carne humana y comió carne y bebió leche. Y Jesús dijo, y Abraham dijo, más bien, que él era Elohim, Dios manifestado en carne. Jesús dijo, como fue en aquel día, que Jehová, el Hijo del Hombre de nuevo, en forma profética, como fue él, que regresaría de nuevo en los últimos días, justo antes que los cuerpos de ustedes mismos sean cambiados. Nosotros no podíamos. Vean, Sara no podía recibir aquel bebé en ese cuerpo. ¿Podía? Abraham no podía en su cuerpo. Su cuerpo tenía que ser cambiado. También el nuestro, para recibir al Hijo. Reciba la palabra y Él es el Hijo. Es la palabra, ¿lo creen ustedes? Ahora inclinen sus rostros por un momento. Párrafo 69. Sinceramente, de todo corazón, ¿está Dios justificado en hacer estas promesas? ¿Creen ustedes que su palabra es la verdad? ¿Creen ustedes que estos testigos solo son testigos falsos, que ellos no tenían la fe para creerlo desde un principio? Ustedes son el jurado y ustedes son el juez. Todo jurado tiene que tomar una decisión. El juez tiene que dictar el veredicto. ¿Ha decidido usted en su mente que la palabra de Dios en Marcos 16 es la verdad? Si lo ha hecho, levante su mano. He traído testigos a la escena que vinieron de la misma manera como esto en los últimos días y probaron que la palabra de Dios era verdad. Y la palabra de Dios promete esto en los últimos días. Y yo estoy aquí y ustedes están aquí y ante ustedes para probar los demás. Todos ustedes, cada uno de ustedes, podría ser llamado uno por uno de esa manera, si usted lo cree. Pregúntenle a estas personas, hablen con ellos, a los que el Espíritu Santo ha llamado. Párrafo 70. ¿Qué está haciendo ahora, hermano Branham? Tratando de apartarme de ello. Eso simplemente continúa sucediendo por todo el edificio. No simplemente lo ve apareciendo. Vean, con eso estoy tratando de lograr que lo crean. Tengan fe en Dios, créanlo. Él es justo en escribir esto. Él lo ha confirmado y ha probado que es la verdad. Él lo profetizó hace 30 años y lo probó hoy. Él lo dijo hace 2000 años y lo probó hoy. Su palabra es la verdad. Y cada palabra de Dios es inspirada y toda es la verdad. Y Marcos 16 dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Jurado, ¿cuál es su veredicto en esta corte, en esta tarde? ¿Es Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos? Levanten sus manos. La congregación dice amén. ¿Están ustedes plenamente convencidos que Marcos 16 es la verdad, la palabra de Jesucristo? Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Levanten sus manos. Amén. Entonces, Satanás, tú tienes que marcharte. Señor incrédulo, ya no tiene usted negocio entre nosotros. Señor escéptico o señor impaciente, no me interesa cuánto se tarde, pero va a suceder. 71. ¿Me llama usted un creyente? Levante su mano si es así. Yo soy un creyente. Yo voy a orar por usted, imponiendo manos sobre ustedes. ¿Creen ustedes que sus pastores aquí son creyentes? Levanten sus manos. ¿Cuántos ministros creyentes hay por allá? Levanten sus manos. Voy a pedirle a los ministros creyentes que pasen aquí por solo un momento. ¿Está eso bien, pastor?
Perfecto. Yo quiero que todo ministro en este edificio, que es un creyente, que venga aquí y se pare conmigo solo por un momento. Ahora, quiero creyentes genuinos. Recuerden, no queremos manufacturados. Queremos creyentes genuinos. Vengan aquí y párense en la plataforma. Ahora, van a ver algo suceder. Yo creo que usted me ha dicho la verdad. Párrafo 72. Por último, ahora recuerden, estén muy quietos solo por un momento. Mientras estos ministros pasan acá, quiero decirles algo a ustedes. Ahora, ¿qué sucederá? Su acción. Alguien se resbaló. Está bien. Su acción de aquí en adelante será su veredicto. ¿Cuántos creen eso? Levanten su mano. Ahora, todos los que tienen una tarjeta de oración, pónganse de pie acá al lado derecho. Vengan acá de este lado. Ustedes, cada uno de ustedes en su pasillo, pónganse de pie al lado derecho de su pasillo, en el lado derecho de su pasillo. Ahora, estos en el otro extremo por allá tendrán que salir por este lado. Muy bien. Todos estos en este lado con tarjetas de oración, pónganse de pie en este pasillo. Así en el lado derecho. Eso sería el lado izquierdo, discúlpenme. Esto, el lado acá sería su lado derecho. Eso es su lado izquierdo. Ahora, vengan alrededor así y formen la línea. Ahora, todos ustedes ministros, vengan aquí y formen una línea doble, atravesando por aquí, dos líneas por aquí, justo por aquí, alrededor por aquí, cada uno de ustedes. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando y concluyendo este glorioso mensaje titulado El Juicio, servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, del día 21 de junio del año 1964. Para concluir con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 73 al 86. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El Juicio. Párrafo 73. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen? Levanten sus manos, digan, de nuevo quiero mostrarle a Dios que yo creo absolutamente que Marcos 16 es la verdad. Levanten sus manos, yo ahora acepto. ¿Cuántos allá que no estarán en la línea de oración, estarán orando por estos en la línea de oración y todos nosotros como grupo estaremos orando como creyentes? Levanten sus manos. Ahora oremos. Señor Jesús, tú eres Dios. Tú eres el gran yo soy, no el yo fui o el yo seré. Tú eres el yo soy en tiempo presente. No hay poder que pueda interponerse en tu camino. Tú eres Dios y no hay ninguno como tú. Tú haces que tus palabras sean confirmadas. Lo has probado a nosotros por medio de los testigos esta tarde en este juicio, a este jurado y también a esta corte y a los que aún serán jueces. Hemos presentado el juicio justamente. Examinamos lo que dijo el enemigo. Examinamos lo que dijo el acusador. Hemos examinado lo que dijeron sus testigos. Lo examinamos de nuevo con el testimonio del testigo a favor del acusado. Y él ha probado que Dios está justificado en hacer estas declaraciones, porque él sí las cumple para el creyente y con muchos más testigos que lo que el incrédulo puede producir en cuanto a testigos. Ahora sabemos que es verdad. Solo queda establecido así si las personas lo han juzgado ser correcto, que la palabra de Dios es la verdad. 75. Concede, Señor, que todos los que pasen aquí por esta línea, Padre, estos hombres parados aquí, después de que yo me haya ido, alguien quizás diga que el hermano Branham le impuso manos, pero yo quiero que la gente sepa que estos pastores tienen el mismo derecho de imponer manos sobre los enfermos como lo tiene cualquiera. Ellos no tienen que esperar hasta un tiempo especial, cuando venga un evangelista
que su propio pastor tiene el derecho de imponer manos sobre ellos. Dios, concede que cada persona que pase aquí hoy por esta línea de manos, las cuales han sido llamadas y ordenadas por Dios para imponer manos sobre los enfermos. Nosotros sabemos que no tenemos manos santas, pero no miramos a nosotros mismos. Estamos mirando nuestro sacrificio, Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos, que está sangrando ante el trono de Dios ahora mismo para limpiarnos, para así llevar a cabo su comisión. Concede, Señor, que cada hombre, mujer, niño o niña que pase por aquí, baje de esta plataforma regocijándose, porque si estuvieran normalmente bien y sanos, como si estuvieran normalmente bien y sanos, concédelo, que el veredicto de este jurado, en el cual ellos dicen que él fue justificado y que el juicio que ellos ahora pronuncien sea sus acciones de aquí en adelante. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. 76. El hermano Roy Border o algún director de canto, si usted puede venir aquí por un momento y dirigir, ahora con sus ojos cerrados, ahora entren en la línea mientras la línea pasa, vengan por aquí. Nosotros oramos cada uno de estos hombres. La razón que los puse aquí fue para esto. Ahora ustedes por aquí tendrán que bajar por este lado y entrar justo en la línea con estos aquí mientras ellos salen, ¿ven? ¿Correcto? Ahora solo esperen hasta que estos se muevan. Esperen hasta que esta línea salga. Entonces usted, señora, justo aquí, hermana, espero allí mismo. Espere allí mismo. ¿Ve? Espere allí, ¿ven? Mujeres, algunos de ustedes ayúdenles. ¿Ven? Vean, ustedes tienen que permitir que estas líneas salgan, que estas líneas salgan y que esta línea síganle. Miren, pasando. Ahora, si usted está pasando por aquí solo presumiendo, adivinando, quédese fuera de la línea. Le podrá dejar en peor condición. Pero si usted pasa por aquí creyendo, no hay nada que se lo pueda quitar. ¿Cuántos saben que desde aquí, que este es el momento decisivo? Ustedes que están en la línea, digan, este es el momento, yo lo creo. Ya no me quejaré al respecto. He terminado ahora mismo. He aceptado la palabra de Dios. Si no es así, entonces no entre en la línea. Crea usted con todo su corazón y venga. 77. Dios se ha vindicado a sí mismo por palabra y por testigos y el juicio. Y presente ahora mismo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. No queda más sino imponer las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Aquí están sus pastores. Ustedes saben que ellos son creyentes. Ellos son sus pastores. Y yo no quiero que ustedes tengan la impresión que yo, Oral Robert o alguien más, seamos las únicas personas ordenadas para hacer esto. Todo ministro ha sido ordenado para hacerlo. Todo creyente, aunque sea ministro o no, ha sido ordenado para hacerlo. Toda persona que cree tiene derecho de imponer manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo no digo que su pastor o cualquier persona estaría tomando el don de discernimiento. Ellos no tienen que hacer eso. Ese no es su llamamiento. Ese no es su llamamiento el hacer eso. Eso es uno de cada edad. Eso es uno en cada edad. Pero nos damos cuenta que ustedes son llamados como creyentes. Estas señales seguirán a aquellos. No indica una cierta persona, a aquellos que creen. Ahora, créanlo ustedes con todo su corazón. Hermano Roy, dirija usted el himno Solo Creed. Todos en oración. Ministros, mientras ellos pasan, pongan manos sobre ellos. Y ustedes, laicos y amigos, cuando ustedes pasen por aquí, no tengan una sola duda en su mente, solo pasen directamente por la línea y al salir diga, ha sido resuelto. 79. Ahora recuerden, ustedes han sido el jurado en este caso.
Ustedes levantaron sus manos que ya tenían su veredicto. Todos los que entiendan digan amén. La congregación dice amén. Ustedes ya dieron su veredicto. Ahora lo que ustedes hacen de aquí en adelante probará si ustedes han dicho la verdad o no. Su juicio será expresado por lo que usted hace de aquí en adelante. Eso será. Usted será el juez y jurado. Si usted verdaderamente lo cree, tiene que suceder. Si usted está fingiendo creer, no sucederá, porque ha sido probado por la palabra, por la presencia de Dios y por todo lo que existe. ¿Quedó algo por hacer? Si él viniera aquí mismo en esta tarde, ¿podría él sanarle a usted? No, no, él ya lo ha hecho, ¿ven? Él es todo. Ahora ya no queda nada por hacer. Él se ha vindicado aquí mismo por la palabra. Ha probado todo. La única cosa que usted tiene que hacer, usted ya ha decidido en su mente, ha escuchado el juicio, ha pasado el veredicto. Ahora venga y muestre su veredicto. Amén. Dios les bendiga. 80. Muy bien, el hermano Border comienza a dirigir la congregación en cantar Solo Creed. Estén orando ahora, hermanos, y cada uno de los ujieres permita que la gente pase. Acérquense más. Cada hombre toque ese niño. Toquen a cada uno. Cada hombre toque a las personas. Ahora con fe. Cierren sus ojos. El hermano Branham y los ministros oran e imponen sus manos sobre la gente. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Solo creed. Solo creed, todo es posible, solo creed. Ahora, ¿podrían cantarlo de esta manera? Creo, Señor, ahora mismo yo lo creo. Y ustedes, levanten su mano y diga, yo realmente lo he creído. Estas señales seguirán a aquellos que creen. Todo es posible, creo, Señor. Oh, creo, Señor, creo, Señor. Todo es posible, creo, Señor. 81. Hace tiempo, como unos 15 años atrás, recuerdo una noche que me llamaron a un hospital por un niño muriendo con difteria negra. El corazón le había fallado y el padre continuamente asistía a las reuniones para lograr que yo fuera a orar por el muchacho. Y el muchacho tenía como 15 o 16 años. Y yo estaba tan ocupado que no podía hacerlo. Y finalmente, si uno se lo lleva a uno, entonces le toca al otro. Ustedes saben. Así que el padre se mantuvo firme, esperando hasta el momento. Finalmente, una noche después del servicio, yo fui al hospital, pues el doctor me dijo que no podía entrar. Él dijo, por causa que el muchacho tenía difteria y usted es un hombre casado y usted no puede entrar y contagiar ese germen. Pues yo le pedí, por favor, permítame entrar. El hombre era católico. Yo dije, ¿es usted cristiano? Él dijo, yo soy católico. Yo dije, si un sacerdote estuviera parado aquí y estuviera tratando de traerle los únicos óleos de la iglesia al muchacho, ¿lo aceptaría usted? Él dijo, eso es diferente. Ese es un sacerdote. Usted es un hombre casado. Yo le dije, si firmo un papel y asumo toda responsabilidad, él dijo, no puedo hacer eso, señor. Y yo dije, por favor, yo dije esto, yo soy lo mismo para estas personas que lo que es un sacerdote para usted. Finalmente, él me vistió como alguien del Ku Klux Klan, con toda esa cosa blanca, y me llevó adentro. Y fui al muchacho. Él había estado inconsciente por 2 o 3 días. Su corazón escasamente latía y olvido cuál era su respiración, muy poca. Escasamente bombeaba la sangre, el latido. Y el padre anciano y la madre estaban parados allí. Y yo simplemente me arrodillé y pronuncié una corta oración sencilla. Puse mano sobre él y dije, Señor Jesús, usé esta escritura. Tú dijiste, estas señales seguirán a aquellos que creen. Aquí está el padre y la madre.
ellos no hubieran sido tan persistentes en aferrarse a que yo impusiera manos sobre ese muchacho, sino hubiese sido porque ellos han creído. Y Señor, yo no hubiese venido aquí en burla. Yo creo que lo que he dicho y he enseñado es la verdad. Y yo dije, yo bendigo al niño en el nombre de Jesucristo, permite que él viva. Y cuando me levanté, el padre anciano y la madre se abrazaron el uno al otro y dijeron, ¿no es maravilloso, madre? ¿No es maravilloso? El muchacho no había cambiado en nada, estaba tendido allí y yo los miré y allí estaba parada una enfermera. Ella era una enfermera especial, con título, y ella estaba allí cuidando al muchacho. Y ella le dijo a la madre, dijo, ¿cómo puede usted actuar así, sabiendo que su hijo está muriendo? Y el padre anciano, él tenía como, me supongo que tenía 58 o 60 años de edad. Él puso sus manos sobre sus hombros, como lo haría un padre anciano. Él dijo, hija, dijo él, el muchacho no se está muriendo. Señor, dijo, yo no sé lo que era esto. Alguna clase de cardiograma o algo, dijo, su respiración ha bajado tanto y con esta enfermedad no es conocido en la historia que cuando llegue a esa condición que se logre recuperar de nuevo. 85. Y el patriarca anciano se frotó los ojos y la miró. Yo nunca olvidaré esto. Él dijo, cariño, tú estás mirando una tablilla de diagnóstico. Fuiste entrenada para mirar eso. Yo estoy mirando hacia una promesa que Dios hizo. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. El muchacho está casado y tiene 3 hijos. Un misionero en África. Todo depende en lo que usted esté mirando. Ahora quizás hubieran algunos aquí que llegaron y que no recibieron una tarjeta de oración. Yo le pregunté a mi hijo, él dijo, no hay duda que hay muchos allá atrás, papá, que no recibieron una tarjeta de oración. ¿Cuántos creyentes están aquí? Levanten sus manos. ¿Harán ustedes esto mientras cantamos? Creo, Señor. Ahora, Dios fue bueno con ustedes. ¿No harían ustedes como creyentes? No importa de quién sean las manos, mientras sean de un creyente, ¿ven? ¿Pondrían ustedes manos el uno sobre el otro? Y cantaremos este himno juntos. Creer, Señor, y hasta que yo les encuentre, Dios sea con ustedes. Creo, Señor, eso es correcto. Ponga su mano sobre alguien cerca a usted. Creo, Señor, todo es posible. No importa lo que esté mal, todo es posible. Es posible. En el nombre de Jesús, creo, Señor. Ahora no estoy bromeando. No, esto, ahora lo creo. Todo es posible. Creo, Señor. Ahora todos los que lo crean, levanten sus manos así. Ahora yo lo creo. Dios les bendiga. Al venir Jesús, nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Ahora con nuestros rostros inclinados, al venir Jesús, que Dios esté con ustedes verdaderamente y destruya las ondas amenazadoras de la muerte ante cada uno y los lleve de victoria en victoria. Algún día, que nuestros cuerpos sean cambiados y sean hechos a la semejanza de su propio cuerpo glorioso, donde no oraremos más por los enfermos. Hasta entonces, que Dios esté con ustedes hasta reunirnos. El hermano Branham tararea, todos seremos. Ahora bajemos las cabezas para la oración final. ¿Quién orará? Alguien dice, hermano Ginson. El hermano Ginson ahora, mientras tenemos las cabezas inclinadas. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado El Juicio.
servicio realizado en Topeka, Kansas, Estados Unidos, el día 21 de junio del año 1964, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. Es de gran privilegio para todos nosotros el tener este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a lecturar en esta tarde se titula El poderoso Dios develado ante nosotros. Servicio realizado en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, el día 29 de junio del año 1964. Iniciamos la lectura. Mucha honra, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje El poderoso Dios develado ante nosotros. Del año 640629, párrafo 1. Tengo unas cuantas escrituras apuntadas de las cuales quiero hablarle y confío que Dios bendecirá nuestro pequeño esfuerzo. Ahora, mucha gente se pregunta por qué somos tan raros y tan ruidosos. Ustedes saben, esta es una convención un poco distinta a lo que la gente normalmente ha visto. Y por lo regular, todo se hace en una forma muy cortada y seca. Pero cuando venimos a estas convenciones, el cual ha sido mi privilegio ahora por varios años desde que comenzaron, si acaso no sabemos lo que vamos a hacer, venimos y nos rendimos. Eso es todo lo que sabemos hacer. Y luego Dios hace lo demás. Por lo tanto, eso nos hace un pueblo que actúa muy peculiarmente. El otro día alguien me dijo, ¿sabe usted? Ustedes son una gente bien rara. Yo le dije, me supongo que lo somos. Dos. Y yo me acuerdo de una de las convenciones. El hermano Toy me estaba contando de una ocasión cuando un hermanito alemán dijo que había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y al día siguiente en el taller donde él estaba trabajando, levantaba sus manos y alababa al Señor. Y hablaba en lenguas, perdón. Y se portaba de una manera bien rara. Y por fin el jefe vino por allí y dijo, Haney, ¿qué pasa contigo? Él dijo, oh, es que anoche fui salvo. Él dijo, mi corazón está rebosando con gozo. Él dijo, bueno, seguramente estabas allá con aquellos locos. El profeta aquí usa la palabra nuts, que tiene doble significado. Puede ser loco o también tuerca. Él dijo, sí, gloria a Dios, dijo. Gracias al Señor por las tuercas. Él dijo, usted ve un automóvil que viene por el camino, dijo. Si usted le quita todas las tuercas, no queda nada sino pura chatarra. Ustedes saben más o menos así es. Así es. Perdón. Párrafo 3. Un día en California yo estaba caminando por las calles de Los Ángeles y vi un hombre que tenía un letrero puesto así del frente y decía, yo soy un loco por Cristo. Todos los estaban mirando y yo noté que se volteaba para verlo por detrás y yo pensé que yo haría lo mismo que los demás. Y en su espalda decía, usted, ¿por quién está loco? Ustedes saben, yo me supongo que todos somos un poco raros el uno para el otro, pero ustedes saben, el mundo llega a estar tal rutina al grado que algo distinto lo hace aparecer tan raro. Y el pueblo piensa que algo anda mal, y por lo regular Dios tiene que hacer algo tan fuera de lo común para hacer que la gente vuelva nuevamente a la Biblia. 4. Me imagino que Noé fue un loco para aquella edad científica en la cual él vivía, porque ellos podían probar que no había agua en los cielos, pero Dios dijo que habría agua allí. Por lo tanto, Noé, predicándoles y creyéndolo, llegó a ser un loco. Y me imagino que cuando Moisés bajó a Egipto, él fue un loco para Faraón. Pero recuerden, Faraón fue un loco para él también. Así que ellos nos damos cuenta de eso. 5. Aún Jesús fue considerado un hereje. ¿Correcto? Martín Lutero fue un loco para la Iglesia Católica
y John Wesley fue un loco para la anglicana. Así que ustedes saben, es casi el tiempo para otro loco. No lo piensan ustedes así, pero antes de que pudieses haber una tuerca, usted sabe, primero tiene que haber un perno para enroscarla. Así que usted sabe, no es siendo una tuerca él. Se necesita la tuerca y eso jala el perno. Jala algo y mantiene algo. Entonces Noé pudo jalar al arca a todos los que habrían de creer, libre de los juicios, y eso por ser una tuerca, un loco. Hallamos que Moisés jaló la iglesia fuera de Egipto al ser él una tuerca, ¿correcto? 6. Yo pienso que necesitamos una tuerca hoy para jalar a la novia fuera de la iglesia. Necesitamos algo ahora, otra. Así que nosotros somos un pueblo muy raro. Yo pensé que en esta noche, si fuera la voluntad del Señor, yo intentaría leer una escritura tocante a esto y les hablaría por unos momentos y trataría de mostrarle por qué nosotros somos un pueblo tan raro. Abramos ahora en las escrituras en Filipenses, el segundo capítulo 1 y 8, en segunda de Corintios 3 y 6, y leamos cómo creemos la palabra de Dios. Y ahora, antes de leer, inclinemos nuestros rostros para orar. 7. Bondadoso Padre Celestial, en verdad somos un pueblo privilegiado en esta noche al estar viviendo en esta edad y poder ver las cosas que vemos aconteciendo y saber que el tiempo está tan cerca a la mano cuando Jesús vendrá por su iglesia. Eso nos conmueve el corazón, Señor. Y mientras nosotros abrimos las páginas en esta noche, rogamos que tú nos des el contexto de este texto y que el Espíritu Santo revele a nuestro corazón las cosas que serían buenas y agradables a Dios, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 8. Ustedes saben, yo creo que les voy a pedir que hagan algo. Yo por lo regular pido algunas cosas muy raras y ojalá no esté pidiendo algo demasiado raro. Pero cuando rendimos homenaje a la bandera, todos nos ponemos de pie. Y cuando la bandera pasa por enfrente, nos ponemos de pie. Lo cual debemos hacer y nos ponemos de pie como un saludo. Ahora, pongámonos de pie mientras leemos la palabra, si lo desean. Segunda de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, lo cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con la gloria el ministerio del espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 9. Ahora, en Filipenses 2, leemos esto. Comenzando con el primer versículo y leyendo hasta el versículo 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo demás, por lo de los otros.
haya pues en vosotros este sentir hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 10. Oremos, Padre Celestial, esta gran palabra que ha sido leída esta noche, que tu Santa Escritura hazla tan real a nuestros corazones que podamos salir de aquí como aquellos caminantes de Emaús, diciendo, no ardía nuestros corazones dentro de nosotros mientras Él hablaba con nosotros a lo largo del camino, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros, servicio realizado en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, del día 29 de junio del año 1964. Párrafo 11 dice, ahora, este es un texto muy raro, pero pienso que es muy adecuado para la ocasión. Quiero hablar sobre el tema de el poderoso Dios develado ante nosotros. Ahora, desde que ha existido el hombre, ha habido hambre en el corazón del hombre para saber de dónde vino y cuál es su razón de estar aquí y a dónde es que va. Hay solo uno que puede responder a eso. Ese es aquel que lo trajo aquí. Y el hombre siempre ha querido ver a Dios. Párrafo 12. Allá en el Antiguo Testamento hallamos que Dios se veló de los incrédulos. Dios tiene una manera muy rara de obrar con la gente. Él se oculta del incrédulo y se revela al creyente. Dios hace eso. Jesús le dio gracias al Padre que Él había escondido estas cosas de los sabios y los prudentes y las había revelado a los pequeños, a los que deseaban aprender. Por lo tanto, hablamos que Dios nunca cambia su naturaleza y Él siempre está efectuando su obra igual. Hallamos en Malaquías 3 que Él dijo, yo soy Dios y no cambio. Por lo tanto, Él obra a base del mismo principio siempre. 13. Ahora, tomemos uno de los libros más antiguos de la Biblia. Cuando Job, uno de los hombres más justos de su día, un hombre perfecto en las leyes de Dios, un siervo noble, siervo honorable, al grado que Dios mismo dijo, no hay tal como él en toda la tierra. Pero su deseo era de ver a Dios. Él sabía que había un Dios y él sentía que deseaba verlo o de otra manera ir a su casa, tocar a la puerta y decir, yo deseo hablar con usted, sentarse, hablar él como haríamos nosotros, el uno con el otro. Nosotros tenemos un entendimiento. Por eso es que estamos en estas convenciones a donde nos reunimos y expresamos nuestros pensamientos y nos entendemos mejor el uno con el otro cuando hablamos las cosas juntos. Y los ministros hacen eso. Personas de todos los rangos de la vida lo hacen, hablan las cosas. Párrafo 14. Y Job, Dios fue tan real para él que él deseaba saber si podía llegar a su puerta y tocar y tener una entrevista con él. Pero hallamos que Dios sí habló con él, pero él estaba velado. Él estaba velado en la forma de un torbellino. Y le dijo a Job que se vistiera, que se preparara. Él iba a hablar con él como un hombre. Y él bajó en un torbellino y habló con Job. Y él se dio a conocer a Job por medio del torbellino. Sin embargo, este en realidad no lo vio. Él simplemente podía oír el sonido del viento que soplaba por los árboles y la voz que salió del torbellino. Pero Dios estaba velado en el torbellino. Párrafo 15. Hallamos allá en el África, África del Sur, que allá usan la palabra omayas, lo cual significa una fuerza que no se ve. Y esta fuerza invisible en el torbellino tuvo una voz audible.
habló con Job. Sin embargo, él no vio su forma, pero él estaba velado de él por el torbellino. Hallamos que uno de los grandes profetas de la Biblia, Moisés en el Antiguo Testamento, uno de los escogidos de Dios, selecto, un siervo predestinado, él también deseó verle. Él había estado tan cerca de él y había visto tantas cosas de su gran mano mística que se obraban delante de él y haciendo las cosas que solo Dios podía hacer. Él deseaba verle un día y Dios le dijo: ve, párate en la piedra. Y mientras estaba parado en la piedra, Moisés lo vio pasar. Él le vio su espalda y él dijo: parecía un hombre, la espalda de un hombre. Sin embargo, él no vio a Dios. Él solamente vio el velo de Dios. La Biblia dice: ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo, mas el primogénito del Padre le ha declarado. Entonces Moisés lo vio velado como un hombre. Y hallamos que Jehová del Antiguo Testamento fue simplemente Jesús del Nuevo Testamento. Y aquí el doctor Schofield, hallamos que su palabra cambiando de forma, hallamos que la palabra en morfe, en griego, lo cual significa el invisible fue hecho visible. Algo que no puede, sabemos que está allí. Podría ser, no puede ser visto, sin embargo sabemos que está allí. Y cuando él cambió su forma de en morfe, lo que significa que él cambió de lo sobrenatural a lo natural, y él simplemente cambió su máscara. En otras palabras, es como un drama. Él estaba actuando en el griego. Cuando ellos cambiaban su máscara, quizás en un drama, uno de los actores pudo haber actuado varias partes. Y mi hija, que está aquí presente, ellos acaban de tener un drama allí en el colegio. Y ellos, un joven a quien yo conozco, actuó en unas cuatro partes, pero él iba detrás de la cortina y cambiaba su máscara para así poder salir y personificar otro personaje. Párrafo 17. Ahora, si tomamos las profecías del Antiguo Testamento concernientes a lo que sería el Mesías, se pueden comparar con la vida de Jesús y allí no tendría exactamente lo que Jesús fue. Él no fue simplemente un hombre ordinario. Él era Dios en morfe. Él fue cambiado de lo sobrenatural a la forma natural de un hombre. Sin embargo, él fue Dios manifestado en la carne, velado por un velo carnal, humano. Y vea usted bien el Antiguo Testamento. Yo sé que estoy hablando a una audiencia mixta en esta noche de todas partes del mundo. Y estamos aquí para descubrir qué somos, qué estamos haciendo, qué somos, a dónde es que vamos, qué está pasando, qué significa todo esto. Párrafo 18. Y ahora hallamos aquí que si ustedes, hombres y mujeres judíos, y los rabinos en el templo en los días pasados, si ellos hubieran vigilado bien la Biblia, las profecías, en lugar de las tradiciones, ellos hubieran reconocido quién era Jesús. Ellos no le habían llamado Belcebú. Ellos no le hubieran crucificado. Pero todo eso tuvo que actuarse. Todo es parte del drama. Y ellos fueron cegados en este caso. Párrafo 19. Es como muchos de ustedes, hombres y mujeres, aquí en esta noche, quizás de mi edad o mayores. Ustedes se acuerdan, aquí en América hace varios años, los chinos, mi hermano que presentaron aquí, eso me vino a la mente cuando yo estaba hablando con él. ¿Cómo es que ellos antes, ellos no podían hablar inglés y ellos manejaban las lavanderías? Y uno llegaba a su lavandería para que le preparara la ropa. Y el lavandero chino tomaba un papelito y la partía de cierta forma. Usted se llevaba una parte del papel y él se quedaba con la otra parte. Pero cuando usted regresaba para reclamar sus cosas, estos dos pedazos de papel tenían que encajar. Y si no encajaban perfectamente, y usted no podría personificarlo de ninguna manera porque él tenía un pedazo de usted del otro. Y si fuera personificado,
entonces usted tenía derecho de reclamar lo que era suyo. Y entonces usted podía obtener lo que le pertenecía cuando usted poseía la otra parte del contrato. Y así es aquí en esta noche, cuando en realidad tenemos la otra parte del contrato. Cuando Dios partió en dos a su Hijo allá en el Calvario, tomó el cuerpo por sacrificio y nos envió el Espíritu a nosotros, el cual antes vivía en un hombre, Jesús. Ese mismo Dios está velado en esta noche en la forma del Espíritu Santo. Esos dos pedazos tienen que unirse. Luego usted es parte del contrato. Dios hizo esto para darse a conocer mejor al hombre cuando Él hizo hombre. Párrafo 20, por último. Yo estaba leyendo una historia hace varios años y en esta historia decía que un gran rey muy noble, se me olvida su nombre, yo no estaba pensando relatar esa historia. Y quizás fue ficción, pero nos lleva a un punto que nos da una base para lo que queremos decir. Este rey era un rey tan notable y tan amante de sus súbditos, al grado que un día ante su guardia y toda su realeza, él dijo: hoy ustedes me están viendo por última vez por muchos años. Y su guardia y sus nobles le dijeron: buen rey, ¿por qué dice usted eso? ¿Va a salir usted hacia un país extranjero en algún lugar para ser un extranjero? Él dijo: no, yo me voy a quedar aquí mismo. Pues dijo: yo voy a salir entre mis súbditos. Yo voy a llegar a ser un campesino. Yo voy a cortar leña con el leñador, voy a arar la tierra con el agricultor, voy a cortar las viñas con aquellos que podan las viñas. Seré uno de ellos para así estar mejor informado sobre lo que ellos están haciendo. Y yo los amo, y yo quiero estar mejor informado sobre ellos personalmente. Ellos no me conocerán, sin embargo, yo quiero conocerlos en esa forma. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Y recordando que estamos lecturando y compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros, servicio realizado en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, del día 29 de junio del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén, Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros, párrafo 21. Y al día siguiente, cuando sus delegados, toda su gente lo vio, o los que estaban en el palacio, lo vieron quitarse la corona y colocarla sobre el asiento, el trono. Se quitó la túnica y se puso ropa de campesino y salió a caminar entre el pueblo común. Ahora, en esa historia descubrimos algo acerca de Dios. Ellos le dijeron al rey, dijeron: rey, te queremos, te amamos. Nosotros queremos que permanezcas como rey. Pero él quería ser uno de ellos para conocerlos mejor y para que ellos lo conocieran mejor a él, verdaderamente como él era. Eso desplegaría ante ellos lo que él en realidad era. Y eso es lo que hizo Dios. Él se cambió de ser Jehová Dios para llegar a ser uno de nosotros, que así pudiera sufrir, así él pudiera probar la muerte. Él así podría conocer lo que era el aguijón de la muerte y tomar sobre sí mismo la pena de la muerte. Él puso a un lado su corona y su túnica y llegó a ser uno de nosotros. Él lavó pies con los más bajos. Él moró en tiendas con los pobres. Él durmió en el campo y en las calles con los desamparados. Él llegó a ser uno de nosotros para que pudiese él entendernos mejor a nosotros y para que nosotros pudiésemos entenderlo mejor a él. Ahora pienso que en eso hallamos que él, al cambiarse, lo que hizo, si lo notan, él vino en el nombre de tres hijos. Él vino en el nombre del Hijo, del Hombre
y en el Hijo de Dios y en el Hijo de David. Él vino como el Hijo del Hombre. Ahora, en Ezequiel 2:3, Jehová mismo llamó a Ezequiel el profeta, el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre significa un profeta. Él tuvo que venir de esa manera para dar cumplimiento a Deuteronomio 18:15, en donde Moisés dijo: el Señor vuestro Dios levantará de entre vosotros un profeta semejante a mí. Él nunca se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Él se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, porque él tuvo que venir de acuerdo a las Escrituras. Amén. ¿Ven? Él tuvo que hacer que esos dos pedazos de papel roto, la profecía del Antiguo Testamento y su propio carácter, fueran exactamente iguales. Por eso él vino de esa forma, como el Hijo del Hombre. 24. Luego hallamos, después de su muerte, entierro y resurrección, él llegó al día de Pentecostés como Hijo de Dios. Dios, el Espíritu, en la forma del Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo? Él se estaba cambiando, dándose a conocer a su pueblo en una forma distinta. Amén. Como el Espíritu Santo, el cual es Dios. Él vino para lidiar a través de las edades de la iglesia como Hijo de Dios, el Espíritu Santo. Pero en el milenio, él viene como Hijo de David, para sentarse en el trono de David, rey. Él debía de tomar el trono de David. Él ahora está en el trono del Padre. Luego él dijo: el que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Así que en el milenio, él será el Hijo de David, que es el mismo Dios siempre, solamente cambiando su máscara. Para mi esposa, yo soy su esposo. ¿Han notado ustedes lo que dijo la mujer sirofenicia? Dijo: Hijo de David, ten misericordia. Eso ni le atrajo a él la atención. Ella no tenía ningún derecho de llamarlo a él así. Ella no tuvo ningún derecho sobre él como Hijo de David. Él es el Hijo de David para el judío. Y ahora él vino, pero cuando ella lo llamó Señor, para ella, él era Señor. Entonces fue que recibió lo que pedía. Ahora, como él simplemente se estaba cambiando. 26. Ahora, en mi hogar yo soy tres personas distintas. En mi hogar mi esposa tiene derecho sobre mí como esposo. Mi hija sentada allí, ella no tiene derecho sobre mí como esposo. Yo soy su padre. Y para mi nietecito ahí, yo soy su abuelo. Así que él no tiene ningún derecho de llamarme padre. Yo no soy su padre. Mi hijo es su padre. Yo soy su abuelo. Pero sigo siendo el mismo hombre. Y lo que Dios hace, él simplemente se cambia para mostrarse a esa generación, para darse a conocer a ese pueblo. Y eso es lo que hemos venido a descubrir aquí en esta noche. ¿En qué forma debe Dios darse a conocer a este pueblo y en este tiempo? Él cambia su máscara. Él cambia su aspecto. Pero él nunca cambia su disposición. Amén. Él no cambia su naturaleza. Él simplemente cambia su máscara de una a otra. Él lo hace para revelarse más claramente al pueblo, para que ellos puedan conocer quién es él. ¿Y qué es él? 27. En Hebreos capítulo 1 leemos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, Jesús. Ahora, los profetas, dijo Jesús cuando él estaba aquí en la tierra, ellos eran dioses.
Vosotros llamáis dioses a quienes vino la palabra de Dios, y las escrituras no pueden ser quebrantadas. Dijo él, ¿cómo podéis condenarlo a él cuando él es el Hijo de Dios? ¿Ven? 28. La palabra de Dios es otorgada a cada edad, lo que ha de ser. Jesús fue el cumplimiento de todas las profecías. En él moraba la plenitud de la deidad corporalmente. Por eso estaba en él. Él es el que estaba en José. Él es el que estaba en Elías. Él es el que estaba en Moisés. Él es el que estaba en David, un rey rechazado. Su propio pueblo lo había rechazado como rey. Y mientras él salía del patio del palacio, un hombre afligido, arrastrándose, que estaba disgustado con su gobierno, su sistema, y él le escupió. En eso, el guardia sacó la espada y dijo: dejaré que la cabeza de este perro permanezca en él, y él escupiendo sobre mi rey. Y David, quizás ni dándose cuenta de lo que estaba haciendo en el momento, pero él fue ungido y él dijo: dejadlo quieto. Dios le ha dicho que haga esto. Y él subió al cerro y lloró sobre Jerusalén, un rey rechazado. ¿Han notado ustedes que algunos centenares de años después, el hijo de David, siendo escupido en las calles, estuvo sobre el mismo cerro, contemplando a Jerusalén, un rey rechazado, y clamó a Jerusalén: Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? 29. Él nunca cambió su naturaleza, porque Hebreos 13:8 dice: él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios fue hecho carne para así poder morir y redimirnos del pecado. Por eso es que se cambió para ser hombre. Vemos en San Juan 12:20 que los griegos habían oído de él. Ahora, no hay hombre que pueda oír de él que a la vez no arda su corazón por verle. Como Jot y los profetas de la antigüedad, todos querían verle. Entonces estos griegos vinieron a verle, llegaron con Felipe, el cual era de Bethsaida, y le dijeron: Señor, deseamos ver a Jesús. 30. Los griegos querían verle, pero no podían verle, porque él estaba en el templo de su humanidad. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo. Ahora, hallamos en esto, estos griegos no le podían ver. Y noten las palabras que Jesús les expresó después. Él dijo: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. En otras palabras, ellos jamás podrían verle a él en ese cambio, en la máscara en que estaba entonces, porque él estaba velado en carne humana. Pero cuando este grano de trigo cayese en tierra, entonces produciría a todas las razas. Él fue enviado a los judíos, desde luego en aquel tiempo, pero este grano de trigo tenía que caer. Dios velado en carne humana, oculto de los incrédulos, pero siendo revelado a los creyentes. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros. Mensaje predicado en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, el día 29 de junio del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, el poderoso Dios develado ante nosotros. Párrafo 31. En Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros,
le vimos en el unigénito del Padre, lleno de gracia. Ahora, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Una palabra es un pensamiento expresado. Ni al principio él ni era Dios. Ahora, nuestra palabra Dios en inglés el día de hoy significa un objeto de adoración. ¿Cuán confuso es para la mente? Uno puede ser un Dios de otra persona. Usted puede ser un Dios de cualquier cosa. Pero en el Antiguo Testamento, en Génesis 1, en el principio Dios, la palabra usada allí es Elohim. Elohim significa el autoexistente. ¿Qué gran diferencia hay entre la palabra Elohim y nuestra palabra Dios? Elohim significa el autoexistente. Nosotros no podemos ser autoexistentes. Nosotros no podemos ser todopoderosos, omnipotentes, omnipresentes, ni omniscientes. Elohim expresa todo eso. Nosotros no podemos ser eso. El árbol que uno adora como Dios o el edificio, esas cosas no son autoexistentes. 32. Así que Dios en el principio era vida, el ser eterno. En él habitaban atributos y aquellos atributos llegaron a ser palabras. Y la palabra o el verbo llegó a ser carne. Jesús fue un redentor y redimir significa traer de nuevo. Y para poder traerlo de nuevo tenía que estar en algún lugar para ser traído acá otra vez. Entonces puedes ver que toda la gente no podrá ver esto porque no todos estuvieron allá en el principio, en el pensamiento de Dios. ¿Ven? 33. Fíjense en los sacerdotes, cuando ellos le vieron expresarse exactamente justo con la palabra, lo que él era, ellos dijeron, es Belzebú. Eso mostró en dónde estaba su naturaleza, estaba en el pensamiento moderno del día. Pero cuando la prostituta a la cual él encontró a la entrada y le dijo, le mostró su señal de Mesías al decirle lo que ella había hecho, ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. Sabemos que el Mesías, cuando Él venga, Él nos dirá todas estas cosas. Ella estaba reconociéndolo como el Mesías, el ser ungido, por cuanto Él cuadraba con las calificaciones escriturales. ¿No lo pueden ver ustedes? Los dos pedazos de papel se estaban uniendo. Sabemos que cuando el Mesías venga, 34, ahora Dios quizás tuvo que mezclar esto y aquello para que la campana tuviera cierto sonido, así como el que moldea las campanas. Pero cuando Jesús se dio la media vuelta y dijo, yo soy el que habla contigo, allí no hubo ninguna expresión como Belcebú. Ella dijo su cántaro, ella dejó su cántaro de agua, corrió a la ciudad y dijo, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todas las cosas que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? ¿Ven? Ahora, ¿qué hizo eso de juntar a la antigua escritura con la experiencia que Jesús le estaba dando a ella? ¿Qué produjo? Produjo el Mesías. Y notarán ustedes, rápidamente sus pecados fueron perdonados. Por cuanto en el principio ella era redimible, por cuanto ella estaba en el pensamiento de Dios en el principio. Por lo tanto, ella fue redimida o traída nuevamente. Cuando ella vio la expresión de la escritura manifestada de Jehová, lo que él era, lo que él es. 35. Ahora, cuando Jesús vino, si él hubiera venido con el mensaje de Noé, eso no hubiera funcionado. El construir un arca y salir flotando, eso no hubiera funcionado. Eso. Noé fue una moción de Dios. Él actuó en una forma muy peculiar, porque él era peculiar. Su mensaje era raro, por cuanto era la palabra siendo hecha manifiesta. Él no hubiera podido venir con el mensaje de Moisés, por cuanto eso no hubiera funcionado. Moisés fue una porción de Dios hecha manifiesta. Él fue la palabra expresada para aquella hora. Pero Jesús no pudo venir de esa manera. La Biblia no dijo que él vendría en esa forma. Pero cuando él llegó a la escena expresada exactamente como el testamento había dicho que él sería expresado, entonces todos aquellos que eran redimibles lo creyeron, por cuanto ellos eran los pensamientos de Dios, los atributos de él allá en el principio. Fueron hechos carne y redimibles y fueron traídos nuevamente a Dios. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad ser hechos hijos de Dios, por cuanto eran redimibles. Ellos estaban desde el principio en la expresión.
36. Si pudiésemos parar aquí por un momento, si fuera posible, pensar en eso en esta edad, en esta noche, perdón, el mensaje de la hora, los pensamientos expresados de Jehová. No es dicho que antes de la fundación del mundo, que nuestros nombres fueron colocados en el libro de la vida del Cordero. Entonces podemos ver los dos partidos, como dije al principio, porque uno es tan raro para el otro. Así tiene que ser, siempre fue así. Así siempre ha sido y así siempre será. Él fue el verbo y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. 27. Dios allá en los días del Antiguo Testamento. Hallamos que después que él hubo aparecido a su pueblo en distintas formas, él se veló detrás de pieles de tejones, Dios ocultándose detrás de pieles de tejones en su propiciatorio. Hallamos que, como fue que Salomón, cuando él dedicó el templo del Señor y ahí estaban colgadas estas pieles de tejones, el velo, como fue que él entró como la columna de fuego y como la nube. Y bajó allí atrás y se veló para el mundo de afuera. Pero por fe Israel sabía que él estaba allí atrás. Ellos sabían que él estaba allí, sin importar lo que ninguno de los impíos tenía que decir. Él estaba oculto del incrédulo, pero el creyente por fe sabía que él estaba allí. Ellos tenían misericordia y él estaba en su propiciatorio, lo cual era un gran secreto. 38. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento, el entrar detrás de esas pieles era muerte. Hoy en día, el quedarse fuera de allí es muerte. Allá entonces, el entrar en su gloria era muerte. Ahora, el no entrar en su gloria es muerte. Este cambio ocurrió desde luego cuando el velo fue roto en el Calvario. Cuando el velo fue roto, el velo viejo. Ahora, el no entrar en su presencia es muerte. Allá, el entrar en su presencia era muerte. ¿Ven? Así va cambiando el uno al otro. Y uno tiene que hallar la escritura para ver en qué día estamos viviendo. 39. Ahora, cuando el velo fue roto en el Calvario, el propiciatorio, estuvo a la vista. Pero, ¿qué pasó? Estaba colgado allí en el Calvario, sangrando, así como ellos habían tomado sangre año tras año en el lavamiento del santuario y el rozamiento del propiciatorio. Allí Dios, con su gran y poderoso golpe de fulminante poder, partió el velo hecho de piel de tejones desde arriba hasta abajo, y el propiciatorio estaba a la vista. El genuino y verdadero Cordero de Dios estaba colgando a la vista en el Calvario. El verdadero propiciatorio, cuando Dios había pagado el precio, él mismo y había llegado a ser uno de nosotros, y se había manifestado como un hombre para conocernos mejor y nosotros conocerle a él. El propiciatorio estaba en la vista de todo Israel en aquel día de la expiación. 40. Pero he aquí, las tradiciones de los padres eclesiásticos en aquel día habían, por sus tradiciones, habían velado el verdadero propiciatorio del pueblo. Si ellos hubieran conocido la escritura, las dos piezas se hubieran juntado, como en el boleto chino, la profecía del Antiguo Testamento se hubiera cumplido, fue. Y si ellos hubieran sido instruidos en la escritura, hubieran visto el propiciatorio. Como dijo Moisés aquí, que hasta el día de hoy están velados. Aún está sobre sus corazones. Ellos no lo ven. Perdón. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo este glorioso mensaje titulado El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros. Servicio realizado en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, el día 29 de junio del año 1964. Párrafos 41 dice para continuar, pero él fue Dios, el sufrimiento y la expiación. Él fue el genuino propiciatorio parado a la vista. ¿Cómo cantamos el himno? He aquí, miradlo a plena vista. Allí está el gran conquistador, desde que partió el velo en dos. ¿Ven ustedes? Él vino como el propiciatorio, colgado allí a la vista de toda la congregación. Pero ellos, estando bajo la opinión popular,
Ahora, hombres y mujeres y delegados en esta convención, yo quiero decir esto, sin acepción de personas, pero a la luz de hoy, en vista de por qué estamos aquí, temo que las tradiciones de los padres eclesiásticos han oculto esto de demasiada gente. Desde que el Espíritu Santo ha venido en estos últimos días, como fue profetizado, y el velo ha sido roto, demasiada gente se esfuerza por quedarse con las tradiciones de los padres, y por eso ellos no pueden ver este gozo inefable, esta paz y las cosas que la iglesia tiene hoy. Sin embargo, está a plena vista de los que creen. Él ocultó la palabra prometida para este día. 42. Ahora, las tradiciones han producido un velo. Dicen que los días de los milagros han pasado. Un hombre me habló, un hombre fino y culto, allá en Tucson, Arizona, donde yo vivo. Yo había tenido una reunión en el Hotel Ramada y habíamos estado hablando en la convención de los hombres de negocio, donde el Señor Jesús se había hecho presente y había hecho grandes cosas. Y este caballero cristiano vino y me dijo, él es un ministro de la iglesia, un hombre fino. Y él me dijo, hermano Branham, usted está intentando proyectar al pueblo una edad apostólica. Él dijo, y eso es que la edad apostólica ha cesado. Y yo dije, le ruego, mi hermano, que me muestre usted cuándo es que cesó la edad apostólica en la escritura. Dije, la edad apostólica comenzó en el día de Pentecostés y ha sido, Pedro dijo, en el día de Pentecostés. La promesa es para nosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, aún para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuándo cesó? Si Dios aún está llamando, entonces la edad apostólica sigue vigente. Párrafo 43. Por lo tanto, allí es donde tratan de vendar la vista de tanta gente por las tradiciones de los ancianos, así como fue allá entonces. Y fallan en ver por qué la gente se está regocijando tanto y por qué están tan entusiasmados. Y estas convenciones son tan raras como cosa tan rara para que otra gente, es porque estos pueden ver. Ellos han sobrepasado las barreras. Se han abierto camino a través de los velos hasta la presencia de Dios, en donde ven la promesa manifestada de esta hora, hecha manifiesta ante el pueblo. Ellos ven lo que Dios ha prometido. Párrafo 44. En Joel 2:28, Él prometió que en estos últimos días habría una lluvia tardía derramada sobre el pueblo en los últimos días. Yo pienso que la palabra griega allí es kenos, la cual significa que Él se ha vaciado, no en la manera en que nosotros lo diríamos, como algo que estuviera adentro de alguien y se fuera vaciado, pero Él se ha derramado. Él cambió su enmorfe. Él cambió de lo que era a lo que es. Él nunca cambia su naturaleza. Pero en el día de Pentecostés, Él se cambió de ser hijo del hombre a ser hijo de Dios. Él vino, no con el pueblo, sino que vino en el pueblo, en el mismo Dios, para llevar a cabo su ministerio a través de esta gran edad. 45. Él profetizó en la Biblia que vendría un día cuando no sería ni día ni noche, pero al atardecer habría luz. Ahora el sol, hablando geográficamente, sale en el este y se pone en el oeste. Es siempre el mismo sol. Ahora, cuando el Hijo, H-I-J-O, se reveló en la manifestación de la palabra prometida ya en Israel, el pueblo del oriente, hemos tenido un día de mucha tiniebla y hemos tenido suficiente luz en los reformadores y etcétera para formar iglesias y denominaciones y unirnos a ellas y entrar y besar a los pequeños y casar a los de más edad y enterrar a los muertos y etcétera y vivir en la iglesia. Pero en el tiempo de la tarde habrá luz, dijo él, en el tiempo de la tarde. Y ninguna escritura puede ser quebrantada. Y el mismo H-I-J-O, que se vació, que nos, en el día de Pentecostés, prometió hacer lo mismo en el tiempo de la tarde. Bien,
es según la promesa. Hay que unir los dos pedazos de papel. Mire usted lo que está sucediendo y lo que Él ha prometido. Entonces podrá ver a dónde es que estamos. Hay que unir esta cosa. Uno puede ver la revelación de este gran ser poderoso. Las tradiciones han cegado a la gente una vez más de estas grandes cosas que han sido profetizadas. 46. Cuando Moisés bajó de la montaña, la cual estaba en llamas, ¡cuán hermosa es la ilustración! Moisés había bajado a Egipto y les dijo a los padres de la iglesia que el Señor Dios le había visitado en el nombre de Yo Soy. Ese nombre es en tiempo presente. No yo fui, yo seré, sino yo soy, siempre el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es tiempo presente. Eso cuadra perfectamente con Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 47. Aún es la palabra profetizada y la congregación que habría de cuadrar perfectamente con esa palabra. La experiencia de este día. Los reformadores lo tenían. Oh, pero esto ya es otro día. Vean en qué día estamos viviendo. Así como Él no podía venir en los días cuando Él vino a la tierra, en la forma en que vino Moisés o ninguno de los otros profetas. No, estaba profetizado así. Y en estos últimos días está profetizado que vendrá de esta forma. No puede venir en la forma del avivamiento de Lutero. No puede venir en la forma del avivamiento de Wesley. Es la hora de la restauración. Es un tiempo cuando tiene que volver a la luz original, el original. Oh, ¿cómo podríamos citar las escrituras en cuanto a ese punto? Y ustedes, teólogos, no importa de qué parte del mundo vengan, ustedes saben que eso es correcto. Es una promesa. Eso es lo que hace el pueblo tan raro. Eso es lo que hace a los pájaros raros, como ustedes les llaman. Es porque ellos... el velo de la tradición ha sido roto y ellos lo ven. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es la promesa de Dios y no podemos ir contra eso por cuanto las escrituras no pueden ser quebrantadas. Sí, hallamos que Él prometió que se vaciaría en su pueblo y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. 48. Después de que Moisés había bajado a Egipto y había declarado esto, entonces el Padre vindicó su mensaje al bajar sobre el monte Sinaí en la misma columna de fuego y prendió el cerro en llamas. ¿Hemos notado a quién dio Él la promesa? Él lo envió con la palabra. Él tenía los mandamientos y para tener esos mandamientos, Él tuvo que... Los mandamientos eran la palabra. La palabra nunca había venido al pueblo. Así que la palabra siempre viene al profeta, y Él era el profeta de la hora. Así como Jesús era la palabra, Juan fue el profeta, y Jesús vino a Él en el agua, porque la palabra siempre viene al profeta sin fallar, la palabra viene. 49. Así que Moisés, la palabra vino a Él, los mandamientos, y Él los tenía. ¿Por qué? Cuando la palabra fue dada y hecha manifiesta, Moisés tenía que velar su rostro por cuanto la palabra no había sido completamente hecha manifiesta. Ellos sabían que algo había pasado, pero no sabían qué era, los rugidos y los truenos, al punto que dijeron, que nos hable Moisés y no Dios. Y Dios, muy bien, eso haré, de aquí en adelante, ya no apareceré así de esta forma, yo les enviaré un profeta. Así que él, yo hablaré a través de mi profeta. Párrafo 50 por último. Ahora, si Moisés, con la ley natural, como Pablo lo ha revelado a nosotros aquí en 2 de Corintios, tenía que velar su rostro en lo natural, ¿cuánto más será glorioso lo espiritual y velado al incrédulo antes de ser hecho manifiesto a ellos? ¿Cuánto más se llamarían? Moisés fue un pájaro raro. ¿Cuántos más lo van a llamar a usted que ha pasado a través del velo, que ha entrado en la columna de fuego y ha regresado con las bendiciones? Y ahora usted está velado. El pueblo no lo puede ver. Ellos no lo pueden entender. Si lo natural fue gloriosa, ¿cuánto más será lo sobrenatural? Si lo natural, lo cual tenía fin, fue glorioso,
¿Cuánto más grande será esto? Lo cual no tenía fin. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El poderoso Dios develado ante nosotros. Servicio realizado en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, del día 29 de junio del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje El poderoso Dios develado ante nosotros. Párrafo 51. Pero sigue velado. No está velado para el creyente, sino para el incrédulo. Él no lo puede ver. Dios siempre se vela del incrédulo. Las tradiciones lo ocultan. Así como hicieron allá entonces, así lo hacen hoy. Lo que tenemos hoy es un velo espiritual, mientras que allá era un velo natural, vindicado por el profeta con la palabra escrita, un profetizador, uno que viene con la palabra escrita para hacerla clara. Ellos sabían que allí estaba la palabra, pero no sabían qué significaba. Y luego Moisés la aclaró. Él dijo, el mandamiento dice esto, y esto es el porqué. Él lo aclaró, y antes de que fuera aclarado, estaba velado. 52. Y así es también hoy, velado para el pueblo, mientras no está velado y aclarado al pueblo. Dios, el poderoso Dios, velado en carne humana, la palabra. Noten. Ahora hallamos que fue oculto al incrédulo, más revelado al creyente. Noten, Moisés tuvo que entrar en la columna de fuego solo. Nadie podía entrar con él. No era. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? Precisamente que uno no entra a esto al unirse con un grupo pentecostal. ¿Ven? Él no lo ha revelado a un grupo. Él lo ha revelado al individuo. Y así mismo es hoy. Usted dice, yo pertenezco a una iglesia. Yo pertenezco a esto. Pero eso no funcionará. ¿Ven? Y para cualquiera que intentara seguir a Moisés para personificarlo, era muerte. Y así mismo es hoy. Muerte espiritual al tratar de personificarlo. Eso es lo que es. Esta noche estamos viendo las cosas que se están levantando entre los grupos, comparaciones carnales, personas tratando de actuar como lo genuino, más viviendo una vida distinta. Beben, fuman, mujeres viviendo de cualquier forma que desean, como el mundo. Se quedan en casa para ver la televisión y las cosas del mundo, y aún llamándose pentecostales. Están tratando de personificar la cosa genuina. Es que aún no les ha sido revelado. Cuando sí es revelado, es algo glorioso y algo le quita todo eso de usted. Cuando usted entra allí, usted llega a ser un velo. No funcionará. Y el personificarlo era muerte. Moisés velado era la palabra viviente para aquel pueblo. Y hoy en día, los que están velados son la misma cosa. Ellos son cartas escritas, leídas de todo hombre. No una carta nueva, pero la carta que ha sido escrita, hecha manifiesta. Son aquellos quienes creen la palabra y la promesa de este día, cuando Dios está derramando de su espíritu sobre toda carne. Y esas son las cartas escritas. Pero cuando una persona intenta personificar aquello carnalmente, le resulta mal. Su vida muestra lo que usted es. En una ocasión había un joven. Él se metió en algunos problemas. Él era un joven bueno, pero él fue a la corte. Y el juez dijo, te he hallado culpable y te voy a condenar a cadena perpetua en la prisión. El joven dijo, yo quiero conducir mi propio caso. Él dijo, yo quiero basarme en mi historia. Él dijo,
Tú no tienes historia. Tu historia es lo que te ha condenado. Y así es hoy en día. La razón de que la iglesia no ha avanzado como debería haber avanzado es por causa de su historia. Es una mentira. Tenemos que llegar a ser más dedicados. Tenemos que creer toda la palabra de Dios. Tenemos que dedicarnos hasta que esa palabra sea hecha real a nosotros. ¿Ven? La historia es lo que nos prohíbe la entrada. Pero en una ocasión, para darles una salida de esto, en esta misma corte, el joven no tenía dinero. Él no podía pagar. La multa estaba en los miles de dólares. Pero él tenía un hermano mayor que vino y pagó la multa por él. Ahora, nosotros tenemos un hermano mayor, Jesús, el Hijo de Dios. Y él ha venido para pagar la multa por nosotros. Si nosotros simplemente lo creemos y somos capaces de entrar tras el velo con él, como él es nuestro Moisés. Jesús es nuestro Moisés de hoy. Moisés velado era la palabra viviente para el pueblo. Hoy, Jesús velado es la palabra viviente para el pueblo que Jesús en la iglesia. El Espíritu Santo, el Hijo de Dios en el pueblo, velando la palabra por medio de la promesa de este día, eso cuadra perfectamente. Lo mismo hoy. Y recuerden, Moisés hizo esto y manifestó esto, no para todo el mundo, pero para el pueblo del Éxodo, una sola clase de gente. Esos fueron los que salieron en el Éxodo. Y hoy, el Espíritu Santo, ante toda la gente que dice, la sanidad divina no es correcta. Cuando yo estaba consultando, un médico me llamó el otro día acerca de una damita. Han habido como 4 o 5 casos ahí. Cuando las personas estaban al punto de la muerte, les habían dado apenas unas horas y el Espíritu Santo lo sanó. El médico lo estaba cuestionando. Él dijo, ¿cómo puede ser esto? Pues, él dijo, yo, ese es mi paciente. Le dije, era, pero ahora es de Dios. Es su súbdito ahora, ¿ven? Entonces, pueden ver que la cosa es que Dios está llamando a un éxodo, que salgan de atrás del velo carnal quienes tratan de personificar, quienes tratan de unirse a la iglesia, y no solo los metodistas, bautistas, presbiterianos y otros, pero iglesias pentecostales. Es un asunto individual. Es usted y Dios. Usted no tiene que entrar, no su grupo. Usted tiene que entrar, no su grupo, no su iglesia, no su pastor, pero es usted quien tiene que entrar. Ahora, quiero que noten otra característica de Moisés. Cuando él salió, aún siendo profeta, siendo el gran hombre que era, pero cuando él salió con la palabra, el pueblo vio que había cambiado. Algo le había pasado. Cuando él salió con la palabra vindicada de la hora, los mandamientos, él era una persona transformada. Y así también será usted cuando usted sale de atrás de ese velo humano que se reiría de una reunión como esta. Aquel hombre que tropezaría con sanidad divina y diría, los días de los milagros han pasado. Si usted sale de atrás de ese velo humano, ese velo tradicional, todo mundo sabrá que algo ha pasado con usted. 59. Como nuestro honorable hermano Jim Brown. Me imagino que todos los presbiterianos saben que algo ha pasado con él, porque él salió de atrás del velo tradicional. Él vio algo en el pueblo que lo atrajo, y él salió de atrás de ese velo. Bien, cuando usted sale de atrás de ese velo, usted estará a la vista de todo el pueblo, y ellos podrán ver que algo ha sucedido con usted. La palabra está velada al incrédulo, pero está a la vista del creyente. Amén. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. 60.
Entonces era Dios. Allá entonces era Dios en un hombre, su Hijo Jesucristo. Nosotros creemos eso. No solamente un profeta, no solamente un hombre ordinario, un humano cualquiera. Era Dios en Cristo, Dios en un hombre. La plenitud de la Deidad corporalmente en un hombre. Dios en un hombre. Ahora es Dios en hombres. ¿Ven? La plenitud de Dios en la Deidad corporalmente en toda su iglesia, manifestándose a sí mismos, cumpliendo su palabra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, el poderoso Dios develado ante nosotros. Mensaje predicado en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, el día 29 de junio del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Continuemos con el mensaje, el poderoso Dios develado ante nosotros. Párrafo 61. Ahora, hallamos que en toda la de Dios ha tenido piel encima. ¿Ven? Dios ha estado oculto detrás de un velo, y eso me hace recordar una historia que sucedió allá en el sur. Y así que había un hogar cristiano, y en este hogar cristiano, ellos creían en Dios y pensaron que Dios les protegía de todos los problemas, lo cual él sí hace. Y tenía un jovencito, un muchachito de 7 o 8 años, y él asistía dominical y era un jovencito muy fino, pero él se asustaba mucho en una tormenta, y en particular cuando había muchas relámpagos. 62. Cuando yo le conté esto a un hombre el otro día, cuando se publicó que de siendo sanado, este mismo ministro dijo: hermano Branja, ellos están haciendo un Dios de usted. Bueno, él era un crítico, así que pensé que lo dejaría. Pensaba terminar allí con eso, no para herir, usted sabe, pero solo para, yo dije, ¿está eso muy fuera de las escrituras para que sea eso? ¿Ven? Y yo dije, no es eso, dije, por cuanto Jesús llamó a los profetas dioses, ¿ven? Correcto, Dios. Y dicen, bien, pero ustedes traten de tomar el lugar de Dios. Eso no está fuera de orden, eso es exactamente lo que es, exactamente. Dios manifestado en carne, tal como él prometió. 63. Esta familia hallamos. Yo le conté esta historia, lo cual vino a la mente ahora mismo. Y una cierta noche había una tormenta. Y la mamá le dijo a Junior, dijo, ahora sube a la recámara. Acuéstate ya. Él dijo, mamá, tengo miedo. Y él dijo, no hay nada que te va a dañar. Sube a la recámara y acuéstate. El pequeño Junior se acostó y veía los relámpagos. El vidrio. El pequeño se puso muy nervioso. Escondía la cabeza debajo de la cobija, pero aún podía oír el relámpago, o podía ver los relámpagos que se reflejaban en el vidrio, y podía escuchar los truenos. Entonces clamó, mamá. Y ella dijo, ¿qué quieres, Junior? Él dijo, ven acá y duerme conmigo. Entonces, como haría cualquier buena madre leal, ella subió los escalones y cuando llegó, tomó al pequeño Junior en sus brazos y dijo, Junior, tu mamá quiere hablar por un momento. Dijo, muy bien, mamá. Ella dijo, ahora tienes que tener esto en mente. Nosotros siempre vamos a la iglesia, nosotros leemos la Biblia, nosotros oramos. Somos una familia cristiana, nosotros creemos en Dios. Y dijo, nosotros creemos que en la tormenta, en todo lo que sucede, Dios es nuestra protección. Él dijo, mamá, yo creo todito eso, pero dijo, cuando los relámpagos están tan cerca, dijo, yo quiero a un Dios con piel encima. 64. Entonces yo pienso, no solo Junior, pero todos sentimos así. Cuando nos reunimos, cuando oramos el uno por el otro, Dios con piel. Y vemos aquí que Dios siempre ha tenido piel. Cuando Moisés lo vio, él tenía piel. Parecía un hombre. Cuando Dios estaba detrás de las cortinas, él tenía piel. Y en esta noche Dios en su iglesia, él está velado en su iglesia con piel. Él es el mismo Dios en esta noche, hallamos eso. Pero hoy, como siempre, el velo de piel es donde tropiezan las tradiciones
Ellos simplemente no pueden creer que ese es Dios haciendo a esa gente actuar de esa manera, ¿ven? Es porque Dios está velado en su iglesia, en piel, encarnado, correcto. Él está oculto del incrédulo y revelado al creyente. Sí, Señor. Y cinco. Ahora, cuando su velo tradicional es de las tradiciones de los ancianos y la palabra es atravesado, desde luego hoy mismo, luego está a la vista, lo vemos a él, deidad una vez más velada en carne humana. Hebreos capítulo dice así. Y también Génesis capítulo 18. ¿Ustedes quién se acuerdan que Dios era un hombre parado ahí comiendo y hablando con Abraham? Y le dijo que estaba haciendo Sara en la tienda atrás de él. Y Jesús dijo, así como fue en los días de Sodoma, así también será en la deidad velada una vez más en carne humana. Ahora recuerden, Jesús no dijo cuando el Hijo de Dios fuere revelado en Lucas capítulo 17. Yo creo y como versículo 20 o 21, algo por allí. Él dijo, y cuando el Hijo del Hombre fuere revelado, el Hijo del Hombre de nuevo en la iglesia, revelado en seres humanos, no el Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre nuevamente, en su iglesia en los últimos días. Hallamos que él dio las promesas de Dios. 66. Y notamos otra cosa en el Antiguo Testamento. Tengo aquí una escritura en el Éxodo. Que las pieles de tejones, ¿qué hicieron? Escondieron la gloria de Dios del pueblo, las pieles de tejones. La razón de que el pueblo no lo podía ver fue porque una piel la cubría. La piel era la gloria de Dios, estaba detrás de esa piel. La gloria de Dios está detrás de la piel, ¿correcto? Y las visiones no la ven. Está detrás del velo a donde estaba su 67. ¿Qué había detrás de aquella piel allá? Las pieles de tejones, en lo cual no había hermosura para que lo deseáramos. Y cuando fue hecho carne y habitó entre nosotros, aún no tenía hermosura para que lo deseáramos. Y ahora es hoy en día. Una mujer que pueda ser deseada, sino lo que está detrás. Eso es. Bueno, usted dirá, aquel hombre que yo conozco era antes un borracho. Él antes hacía esto. A mí no me importa lo que él hacía antes. ¿Qué es lo que está detrás de esa piel? ¿Qué está allí? Eso es lo que cuenta. Eso es. La gente está ciega, la piel ciega a la gente. ¿Ven? Dicen, me acuerdo cuando esa mujer antes hacía, yo sé lo que era antes, pero ¿de qué de hoy? ¿Ven? Esas pieles antes estaban sobre los tejones, pero ahora están ocultos en la gloria de Dios. La tienen oculta, estaban sobre los animales, pero ahora encierran la gloria de Dios. Así que en esta noche, para ser hecha morada, estamos morando en humanidad. 68. Fíjese en las pieles de Tejori, que detrás de eso, allí adentro estaba la palabra y la palabra. Estaban los panes de la proposición, el arca fue rociado. ¿Y qué fue eso? Allí la gloria chaquina. Ahora, la palabra es una simiente y no puede producir nada hasta que le pegue el sol. El sol tiene que darle la simiente para hacerla producir, para hacerla brotar. Y esa es la única manera en que uno la toma la palabra. ¿Ven? Tome la palabra de Dios en su corazón y camine en la gloria chaquina. Y cuando lo hace... hace, eso producirá el pan de la proposición, el maná, que solo es dado para un pueblo separado. Los únicos que pueden comerlo, que le es permitido comerlo, es únicamente el pueblo que es permitido. Y fíjense, Pablo aquí dice, cambiado de gloria en gloria. ¿Lo ven? Finalmente llega nuevamente a su gloria original. Es como una semilla de la florecita donde Don Diego, párrafo 69, perdón.
La semilla de una flor cae al suelo. La semilla de maíz cae al suelo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa primero? Brote y es una hojita. Hasta la borla. Luego de la borla vuelve al grano original. Bueno, eso es exactamente lo que ha hecho la iglesia. Vine a través de Lutero, Wesley y ahora de nuevo el grano original, de nuevo su gloria original. De nuevo la gloria que era en el principio. El sol que salió en este, en el este, es el mismo sol que está manifestándose la misma cosa en el oeste, cambiando de gloria en gloria. Cambió el paganismo a Lutero, de Lutero a Wesley y de Wesley a Pentecostés, y así sigue y sigue, cambiando de gloria en gloria, produciendo al maná escondido, y ahora está maduro para traerlo a él exactamente como era en el principio, su mismo ministerio, el mismo Jesús, el mismo poder, el mismo Espíritu Santo, el mismo ser que bajó en el día de Pentecostés, es el mismo Espíritu Santo que es manifestado hoy, de gloria en gloria en gloria. Y de nuevo a su nacimiento original con el bautismo del Espíritu Santo, con las mismas señales, las mismas maravillas, el mismo bautismo, la misma clase de gente, actúan de la misma manera, con el mismo poder, una sensación, era gloria en gloria. Y el siguiente cambio será de esta gloria a un cuerpo semejante a su propio cuerpo glorioso, donde le veremos. Abraham vio lo mismo. 70. Ahora nos vemos cómo fue cambiado desde el Calvario, hemos sido invitados a participar de su gloria. Ahora, en 1 Corintios 12, somos bautizados en su cuerpo. Por un mismo espíritu somos todos bautizados, no por una, por un espíritu somos todos bautizados, correcto. Ahora, y entonces llegamos a ser parte de él. Ojalá no los esté reteniendo mucho, ¿ven? Ojalá que no sea así, pero como una sinfonía que está tocando, o más bien desarrollando un drama. Yo no conozco mucho acerca de sinfonía de drama, pero estaba presenciando esta obra dramática a la que me referí antes. Carmen, cuando mi hija y los demás estaban en eso, y Esteban, y estaban participando esta sinfonía en Carmen, estaban actuando, la música estaba relatando las mismas cosas. Y así es cuando uno está bautizado por el Espíritu Santo en Cristo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado El Poderoso Dios Revelado Ante Nosotros. Servicio realizado en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, el día 29 de junio del año 1964. Párrafo 71 dice, para continuar con la lectura, ahora vean, muchos de ustedes han leído, han escuchado el cuento del gran compositor ruso que compuso Pedro y el Lobo. Y como él, ellos ejecutan eso en símbolos y todo. Y cualquiera que conoce la historia, que lo esté leyendo de un papel y puede escuchar la sinfonía, cómo viene desarrollándose el drama, cómo viene tocándose. Ellos conocen todos los cambios. Pueden mirarlo aquí y ver los cambios. Pero ahora, ¿qué pasa si el compositor escribe algo y hallamos que no es ejecutado correctamente? Entonces hallamos que algo sucede, hay algo que falta. Cuando lo vemos, el que lo compuso y lo escribió, y luego la sinfonía está tocando eso y da una nota errada. Hay algo malo. El director dio una señal errada. Bien. 72. Y eso es lo que pasa hoy en día. Mis hermanos luteranos, mis hermanos bautistas, mis hermanos pentecostales, todos mis hermanos de todas las distintas denominaciones, eso es lo que pasa. Ven, ustedes están tratando de tocar una nota que ya fue tocada ya en los días de Lutero o Wesley o algo así, cuando en realidad la hoja de música aquí, el hermano Branham levanta la Biblia, muestra que ya estamos en otro día. Ven, ven. No podemos vivir en la luz de Lutero. Él fue un reformador. Agradecemos su parte, pero eso ya se tocó. Ahora ya estamos acá al final del libro. Ven, no podemos tocar así de esa manera. 73. Ahora,
La única manera en que van a poder hacer esto, mis hermanos, es esto. Y hermanas del mundo, diría yo, de las distintas partes del mundo, hay una sola manera para qué, para que ese director lo haga. Él tiene que entrar en el mismo espíritu del compositor, entonces lo capta. Y cuando la iglesia, la sinfonía misma, donde el mundo está a la expectativa de estas señales y maravillas, cuando la iglesia y el compositor y el director todos estén en el mismo espíritu del compositor, luego cuando ellos digan los días de los milagros han pasado, eso no da la nota correcta. Pero cuando entra en el ritmo correcto y en el espíritu correcto, ¿cómo lo van a lograr sin que baje el espíritu del compositor? 74. Luego cuando usted dice los días de los milagros no han pasado, la sinfonía clama ¡amén! Cuando damos con qué, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, la sinfonía dice ¡amén! Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La sinfonía clama ¡amén! Lo ha captado. Entonces ya no es cuestión de adivinanza. Toda la sinfonía completa está en armonía con la palabra. Simplemente va. El hermano Branham aplaude para ilustrar un movimiento continuo. Eso es. Es una cosa magnífica. El director y el compositor tienen que estar en el mismo espíritu y asimismo los músicos tienen que estar en el mismo espíritu para ejecutarlo. Y el mundo se está preguntando, ¿qué está pasando? Hablan tanto del comunismo y me han cansado de eso. Y todo esto de la integración y todo lo demás y la segregación. ¡Oh, misericordia! Tanto, todas estas boberías cuando la venida del Señor está a la mano. Hay algo que no está dando la nota correcta. Temo que los directores se han salido del espíritu del compositor. 75. Cuando obtenemos del espíritu del compositor el poder original de Dios, que la Biblia dijo que los hombres de la antigüedad fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir esta Biblia, entonces verán esas dos piezas del boleto chino que se van a unir, así como se unirán esta Biblia de Dios y el creyente, porque ambos están en el mismo espíritu, ambos son la misma cosa, ellos encajan perfectamente bien, amén. Lo que necesitamos hoy son directores, correcto. De nuevo a la palabra, volvamos y creámosla así como dice. Luego usted puede ver a Dios mismo, esa es la revelación. El drama lo es hecho real. Amén. Párrafo 76. Hoy día dicen, bien, Él es un Dios histórico. Nosotros sabemos que Él cruzó el Mar Rojo. Él hizo todo esto y Él estuvo en el horno ardiente con los jóvenes hebreos. ¿De qué sirve un Dios histórico si él no es el mismo hoy? El hombre siempre está glorificando a Dios por lo que hizo, pensando en lo que hará e ignorando lo que Él está haciendo. Sencillamente está en el hombre hacer eso. Y es lo mismo hoy, mis hermanos, es la misma cosa. ¡Oh, mi hermano! Volvamos y hagamos que la sinfonía toque bien para que el mundo se dé cuenta. Jesús dijo, si yo fuera levantado de la tierra, atraeré a todo hombre a mí. Y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En cuanto los directores entren en el espíritu correcto con los músicos y ambos con el compositor, todo estará bien. Entonces no habrá nada de suposición y adivinar. Entonces somos identificados con Él. Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 77. Estamos identificados con Él en Hechos capítulo 2. Estamos identificados con ellos, con el mismo bautismo, la misma cosa. Todo lo que Él era entonces y todo lo que Él es hoy, todo lo que Él era y todo lo que Él es, eso somos nosotros, exactamente. De igual manera, si yo quisiera ser un verdadero americano, tengo que estar identificado con todo lo que la patria era y todo lo que es. Tengo que estar identificado con ella si soy un verdadero americano. Si soy un verdadero americano, entonces yo llegué allá a la piedra de Pimón. ¡Amén! Lo hice si soy un americano. Y usted también, usted llegó a la piedra en Pimón con los padres peregrinos. Allá en la piedra en Pimón. Cuando ellos llegaron allí, yo estaba con ellos y también usted, todos. 78.
Yo cabalgué con Paul River por todo aquel camino para avisarle el peligro. Correcto. Aquí mismo en Valley Forge yo crucé el helado río de Nahuatl con aquellos soldados los cuales ni la mitad tenían zapatos. Yo oré de antemano toda la noche con Jorge Washington. Crucé el río de la web con una visión en mi corazón. Nosotros somos americanos. Sí, señora, allí en Bolivia, ciertamente así lo. Yo di gracias con los padres originales. Allá en aquel primer día de acción de gracias. Yo di gracias a Dios. Sí, soy un verdadero americano. Yo fui identificada allí en aquella mesa. Si soy un verdadero americano, yo fui identificado cuando me paré al lado de Shotmill Jackson. Si soy un verdadero americano, yo fui identificado con el motín de té allá en Boston. Sí, señor, cuando no permitimos que nos engañaran. Cuando yo fui un verdadero americano, yo fui identificado allí con eso. Sí, señor, oh, mi hermano. Yo soné la campana de libertad en aquel primer 4 de julio en el año 1976. Yo soné la campana de la libertad aquí mismo y declaré que somos independientes. Para ser un verdadero americano tuve que hacerlo. Yo fui identificado con su vergüenza en la revolución cuando hermano peleó contra... Tengo que llevar su vergüenza, así como tengo que llevar su gloria si soy un americano. Así tiene que ser. Yo fui identificado con ella, sí, señor. Yo fui identificado ya en Ginesburg, cuando Lincoln hizo aquella declaración. Sí, señor. Yo estaba en la isla Wake, sobre los cuerpos sangrientos de aquellos soldados. Me levanté sobre la isla Wake en Guam y yo ayudé a izar aquella bandera. Yo soy un verdadero americano. Amén. Todo lo que ella es, yo soy, y muy orgulloso. Sí, en realidad. Todo lo que América ha sido, todo lo que es, yo soy todo eso para ser un americano. Todo lo que ella era, yo tengo que ser porque yo estoy identificado con ella. Párrafo 80 por último. Y lo mismo es el ser un verdadero cristiano. Uno tiene que estar identificado con todo. Yo prediqué con Moisés y estuve con Noé y advertí al pueblo del juicio venidero para ser un verdadero cristiano. Yo estuve con Moisés allá frente a la zarza ardiente. Yo vi la columna de fuego. Yo vi su gloria. Yo estuve con Moisés allá en el desierto para ser un cristiano. Yo tengo que estar identificado con todo lo que Dios era para ser un cristiano. Yo vi su gloria. Yo escuché su voz. No trate usted de explicarlo de otra forma porque yo allí estuve. Yo sé de qué estoy hablando. Yo vi lo que sucedió. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo este glorioso mensaje titulado El poderoso Dios develado ante nosotros, servicio realizado en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, del día 29 de junio del año 1964. A continuación, hermana Reina, párrafos 81 al 90. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. El poderoso Dios develado ante nosotros. Párrafo 81. Yo estuve en el Mar Rojo cuando vi el Espíritu de Dios bajar y partir el agua de lado a lado, no a través de algunos juncos, como están tratando de decir hoy, pero a través de un mar como de 90 pies de profundidad. Yo vi el Espíritu de Dios. Yo caminé con Moisés por aquel terreno seco, atravesando el Mar Rojo. Yo estuve junto al monte Sinaí y vi los relámpagos y oí los truenos. Yo comí del maná allá con ellos. Yo bebí agua de aquella roca y aún lo estoy haciendo en esta noche. Yo fui identificado con aquellos que comían el maná. Yo fui identificado con aquellos que bebieron de la roca. También fui identificado cuando Josué tocó la trompeta y se derrumbaron los muros de Jericó. Yo estuve en el foso de los leones con Daniel. Yo estuve en el horno ardiente con los jóvenes hebreos.
Yo estuve con Elías en el Monte Carmelo. Yo estuve con Juan el Bautista ante aquellos críticos. Yo vi al Espíritu de Dios descender. Yo escuché la voz de Dios decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sí, Señor. Yo ciertamente fui identificado con él. Exactamente. Yo fui identificado allá en la tumba de Lázaro cuando él resucitó a Lázaro. Yo fui identificado con la mujer junto al pozo cuando él le habló de sus pecados. Sí, Señor. Yo ciertamente fui identificado con él en su muerte. Y yo fui identificado en aquella primera Pascua. Yo me levanté con él de la muerte. Yo estoy identificado con él en su muerte. Yo estuve con los 120 allá en el aposento alto. Yo fui identificado allá con ellos. Oh, me siento religioso, amén. Yo estuve identificado allá. Yo soy uno de ellos. Yo fui identificado. Yo tengo la misma experiencia que ellos tuvieron. Yo estuve allí cuando sucedió para ser un verdadero cristiano. Yo soy testigo del viento recio que entró allí. Yo soy testigo de eso. Yo sentí el poder de Dios mientras se estremeció. Yo estuve con ellos que hablaron en lenguas. Yo estuve con aquellos que hablaron en lenguas. Yo sentí la unción bajar ahí. Yo estuve con ellos. Yo fui identificado con ellos cuando el Espíritu Santo comenzó a hablar en lenguas en ellos. Yo estuve con Pedro ante los críticos en Hechos capítulo 2. Cuando él predicó aquel gran sermón que él, yo estuve identificado con él. Sí, Señor. En Hechos capítulo 4, cuando se reunieron, yo estuve con ellos cuando el edificio se estremeció. Después de aquella reunión de oración, el edificio estremeció donde estaban sentados. Yo fui identificado ahí con ellos. Yo prediqué con Pablo en la colina de Marte. Sí, Señor, yo estuve con Juan en la isla de Pasmo y vi su segunda venida. Yo estuve con Lutero en la Reforma. Yo estuve con Wesley, aquel tizón sacado de las llamas en el tiempo de aquella rebelión en contra de la iglesia anglicana. Yo estuve allí con él y aquí estoy en esta noche, en 1964, en Filadelfia, Pensilvania, identificado con la misma clase de gente, con la misma clase de experiencia. Así tengo que ser para ser un cristiano. Tengo que mantenerme identificado donde la palabra de Dios está siendo manifestada. Yo estoy identificado con un grupo que siente el Espíritu de Dios. Yo estoy identificado con un grupo que conoce que Él ha sido develado, los cuales conocen que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y conocen que esto no es fanatismo, es Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo estoy identificado con ese grupo aquí en esta noche. Sin embargo, son llamados un lote de herejes y hasta un lote de fanáticos por causa de la palabra de Dios. Pero yo no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios para salvación a aquellos. Yo estoy con las cartas leídas de las cuales hablé, vindicadas. Dios, velado en carne humana, en hombres y mujeres, oh, 85, Dios en Morfe, una vez más, se ha develado y se ha dado a conocer a su pueblo, el gran rey que puso a un lado su gloria, por un tiempo y el mundo no me verá más, yo estaré velado para ellos, pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta la consumación. Cambiando de Lutero a Wesley y siguiendo de gloria en gloria. Todavía soy el mismo Dios que está volviendo a la gloria original. Aleluya. Él ha roto todo velo denominacional, toda barrera de sonido,
aquel sonido que dice, oh, eso es fanatismo. Él atravesó eso. El sonido que salió por allí y dijo, oh, esa gente está loca. Él atravesó ese velo. Sí lo hizo. Ustedes no lo pueden hacer. Ustedes no son más que un montón de fanáticos. Él atravesó eso. No existe tal cosa como la sanidad divina. Él atravesó eso. Oh, mi hermano, porque su palabra dijo que lo haría. Usted no puede conquistar la palabra de Dios. Y allí está parado él, aún en esta noche, el gran conquistador, desde que ha roto todo velo metodista, bautista, presbiteriano y toda otra clase de velo. Él todavía está parado entre su pueblo en esta noche, sin ser conquistado por las tradiciones. Que la gente diga lo que quiera, haga lo que quiera, todo lo que ellos quieran hacer. Dios viene y rompe esa barrera de sonido. Amén. 87. Y recuerden, me dicen que cuando un avión en realidad rompe la barrera de sonido, entonces no tiene límite de velocidad. Y yo les digo que cuando ustedes rompen esa barrera tradicional que dice Jesús fue allá, pero no es hoy. Cuando ustedes descubren que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, entonces no hay límite a lo que Dios puede hacer aquí mismo en esta convención para mostrarle a este mundo lo que necesita. No una feria mundial, pero un avivamiento mundial que estará lleno y bautizado con la presencia del Dios viviente en Morphe, develándose a sí mismo en carne humana. Aleluya. Yo creo que ha roto toda barrera, todo velo, todo velo. Nada puede ocultar su presencia. Amén. Cuando la gente tiene hambre en su corazón, hay un velo listo para ser roto. Pueden contar con eso. Él ha roto todo velo con su gran Espíritu Santo. Y aquí está parado en esta noche, el gran conquistador, el mismo ayer y hoy y por los siglos, sanando a los enfermos, bautizando a los creyentes, así como ha hecho siempre. Él es el gran conquistador. Los demonios enjuiciados están huyendo, sí, Señor. Siempre es así cuando Él está presente. Amén. 88. Ya terminando, diré esto. Yo leí una historia hace muchos años de un anciano violinista. Y él tenía un violín muy viejo y lo iba a vender. Ustedes seguramente han oído la historia muchas veces. Y querían venderlo por cierto precio. Y el subastador dijo, ahora, ¿quién me dará un tanto más? Y me parece que le ofrecieron unas cuantas monedas, quizás 50 centavos o algo. Va una vez, va dos veces. De repente un hombre se levantó allá atrás y dijo, un momento. Él vino al frente y tomó el instrumento. Pensemos que quizás tocó este himno. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica cada cual que se sumerge en él. Luego, cuando él colocó nuevamente el instrumento, no había un ojo sin lágrimas en todo el edificio. Luego el hombre dijo, ¿quién dará? Uno dijo, 5,000. 10,000 acá. No tenía precio. ¿Por qué? El maestro del violín había revelado su verdadera calidad. Oh, hermano, hermana, ahora mismo permita usted que el maestro de esta palabra, quien la escribió, el gran Espíritu Santo, prepare su arco con amor y toque a través de su corazón. Amén. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel. Usted verá el valor total y podrá ver al Dios develado aparecer en escena, y que Él es el mismo que era cuando fue derramado en el día de Pentecostés sobre el pueblo, cuando Él, el mismo, se vació en ellos. ¿Correcto? Usted dirá, hermano Branham, yo lo he intentado, yo he hecho esto y aquello y lo otro. Un día
yo estaba celebrando una reunión en Carlsbad, Nuevo México, y bajamos a aquella gran cueva que contiene muchos murciélagos, y era un poco tétrica, y llegamos allá abajo, y el hombre, cuando llegó a cierto lugar, él apagó las luces, y bueno, usted puede imaginarse qué tan oscuro era. Era tan oscuro que uno lo podía sentir. Y así es como estos tiempos se están poniendo. Cuando vemos que la iglesia falla en reconocer la palabra de Dios, cuando vemos que nuestras hijas de Sion están haciendo las cosas que están haciendo, cuando vemos a nuestros hermanos fumando y bebiendo y contando toda clase de chistes sucios y cosas, y aún tratando de mantener su confesión en Cristo. Oh, mi hermano, está oscuro, está totalmente oscuro. Vemos la señal de su venida. Habrá, siempre lo más oscuro es justamente antes del amanecer. Luego sale la estrella de la mañana para recibir el día y anunciar y mostrar que viene. Noten, 90, en aquella cueva, cuando apagaron la luz, había una niñita que comenzó a gritar, pero lo más fuerte que podía. Y había un muchachito parado junto al guía. Y él vio cuando el guía apagó las luces, así. Y su hermanita estaba muy asustada. Estaba gritando y saltando, diciendo, oh, ¿qué va a suceder ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Saben ustedes lo que él gritó? Él dijo, no temas, hermanita. Aquí está un hombre que puede encender las luces. Escuche, hermanita. Ustedes quizás piensan que nosotros somos pocos y en la minoría, pero no teman. Hay un hombre aquí que puede encender las luces. Ese es el Espíritu Santo. ¿Lo creen ustedes? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a la lectura, hermana Reina. Estamos compartiendo en esta tarde y noche gloriosa este mensaje titulado El Poderoso Dios Develado Ante Nosotros, servicio realizado en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, el día 29 de junio del año 1964. Para concluir con la lectura de este glorioso mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 91 al 97. Continuamos con el mensaje, el poderoso Dios develado ante nosotros. Párrafo 91. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Perdóname que los haya detenido así. Oh gran Dios del cielo, develándote, descubriéndote, dándote a conocer. El gran Rey de Gloria, toma estas pequeñas ilustraciones en esta noche. Permite que penetre en el corazón del pueblo y permite que podamos ver a aquel ser develado, aquel que bajó y partió el velo del templo. Luego salió de atrás de ese velo y vino directamente a los velos humanos una vez más en el día de Pentecostés. Y siempre ha sido el mismo, cambiando de gloria en gloria. Y ahora estamos igual que toda la naturaleza, actuando así y volviendo directamente a la semilla original, directamente de una edad de la iglesia a otra. Y aquí en esta última edad, aquí estamos una vez más volviendo a lo original, que fue derramado en el día de Pentecostés para así cumplir toda escritura. La luz en el tiempo del atardecer, y las obras que yo hago también vosotros las haréis, y tantas otras cosas que tú prometiste en tu palabra. Padre, si hubiera uno aquí que aún no ha atravesado ese velo, o si hubiera uno aquí que solamente ha personificado a otro que sí ha atravesado ese velo, concede gracia en esta noche. Padre, que ellos puedan ver el gran conquistador parado aquí, lleno de gracia y poder para perdonar. Concédelo, Padre. 92. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, ¿habrá alguno aquí? ¿Cuántos? ¿Podría yo decir así? ¿Cuántos dirán, hermana Branham, estoy levantando mi mano, ore por mí? Mantenga su rostro inclinado y su mano en alto. Yo quiero atravesar todo velo hasta poder ver realmente al conquistador. Dios le bendiga. Miren cuántas manos. Allá en los balcones al lado derecho. Dios le bendiga. La galería de atrás. Dios le bendiga. Sean honestos. Al lado izquierdo, levanten sus manos. Digan, hermano, hermano Branham, quizás yo he sido cristiano por muchos años, pero en realidad nunca he atravesado el velo. Nunca lo he hecho. No tengo yo lo que ellos tenían allá. Hoy en día tenemos
Yo soy una planta de invernadero, una flor que es criada en un invernadero. Uno siempre tiene que estarla cuidando, acariciándola, regándola, poniéndole toda clase de cosas. Pero aquella planta original que crece allá afuera en el desierto, la misma clase de flor parece, pero ella no le cae agua. Pero tampoco le molestan los insectos. Es vigorosa, es una real. 93. ¿Podría usted comparar el cristianismo de hoy con lo que era ya? ¿Puede imaginarse usted a este grupo, lo que nosotros llamamos cristianos hoy, a través de todo el mundo, siendo como aquellos después de Pentecostés mimados, palmeados y de una iglesia a otra y dicen algo que no les gusta, se levantan y se van? Y, oh, ¿puede usted imaginarse eso? No. ¿Qué es lo que pasa? Es una reproducción. Miguel Ángel, que creó el monumento de Moisés, usted puede comprar una reproducción muy barata, pero el original, el que pintó la última cena, me supongo que esa pintura original costaría millones de dólares. Si aún se pudiera comprar, no sé ni dónde está, pero usted puede comprar una reproducción barata de aquello por $1.98. Sí, sí se puede. 94. Así es hoy en día, un cristiano barato, una reproducción, uno que anda uniéndose a la iglesia, ese se puede comprar por un cigarrillo o por una sola bebida. Una mujer que se corta el cabello, se pinta los labios, usted la puede comprar con cualquier cosa de las modas del mundo, pero usted no puede ni tocar a una genuina. Yo lo veo a él claramente, el mismo ayer y hoy por los siglos. Oh, cristiano, ¿no desea usted ser verdadero cristiano? Si hubiera algunos que no levantaron las manos, lo harán ahora mientras. Ahora voy a orar. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Oh, eso está bien. Vean lo que. 95. Nuestro Padre Celestial, tu palabra no volverá a ti vacía. Tú eres quien hizo la promesa. Yo solo soy responsable por decir que tú lo dijiste. Solo estoy repitiendo tus palabras. Tú dijiste, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Tú lo prometiste. Y Señor, sabemos que hoy en día tenemos aquellas reproducciones. Muchos que dicen que creen cuando no creen. Eso se nota, pero Señor, también hay algunos genuinos. Yo ruego que tú concedas esta noche que cada hombre, mujer, muchacho, muchacha, no importa de qué nación sean, de qué color sean, a qué iglesia pertenecen, o Dios, llénalos, que ellos puedan ver la verdadera manifestación de aquel mismo Jesús hoy aquí entre nosotros, así como Él fue en el día de Pentecostés, cuando Él se reveló para esta edad, siendo el Espíritu Santo, concédeme, viendo que la palabra ha sido cumplida, las profecías han llegado a su Señor. 96. Comparamos lo que hoy se llama iglesia en el mundo, o más bien el Concilio Mundial de Iglesia, y comparamos eso con la promesa de Pentecostés. No hay ninguna comparación, no podemos lavar nuestra ropa sucia con ese pedestal. Pero Señor Dios, si nosotros volvemos a esa fuente, allí hay un proceso de lavamiento, entonces nuestra experiencia y la palabra de Dios concordarán la una con la otra. Entonces podemos reclamar nuestra posesión. Concédalo, Señor, en esta noche, mientras entrego a esta gente en tus manos. Padre, concede a cada uno conforme a nuestra necesidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 27. Dios le bendiga. Gracias por estar parado, por esperar tanto tiempo, y perdónenme que los mantuve hasta las 10:10. Dios sea con ustedes hasta que nos veamos en la mañana. Entrego ahora el culto que supongo al maestro de ceremonias. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado El poderoso Dios revelado ante nosotros. Servicio realizado en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, del día 29 de junio del año 1964. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga.
Amén, hermanos y hermanas, y por el tiempo también vamos a concluir con este glorioso compañerismo y agradeciendo a todos ustedes y a nuestro Padre Celestial. Sin antes de anunciar, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con esta lectura, con la lectura y el compañerismo y compartiendo los mensajes de nuestro profeta Elías. Y el siguiente mensaje que será lecturado, si Dios permite, el día de mañana, se titula La Obra Maestra. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 5 de julio del año 1964. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos hecho conocer estos gloriosos mensajes. ¿Cómo eres tú el poder conquistador, el Señor, de esta tarde? ¿Cómo es que nosotros tenemos que someternos rígidamente a tu palabra, si no sucedería otras cosas? Oh Padre amado, muchas gracias por ese privilegio que tú nos das de servirnos de este alimento glorioso de águilas, alimento espiritual para vuestras almas, Señor. El águila, cuando come carne fresca, se eleva lo más alto que puede. Él sigue, mientras alto sube, su vista se ve mucho mejor, y desde allí está mirando las cosas que están sucediendo abajo, Padre, y ese es el águila. Y por eso te agradecemos, Padre amado, porque en este último tiempo nos enviaste la unción del águila, así como hace atrás, en el tiempo de Pablo, estaba la unción del león, estaba también la unción del buey, estaba la unción del hombre, estaba, y en este último tiempo, la unción del águila. Oh Padre amado, en estos 2000 últimos años no habían profetas, pero tú enviaste unciones, oh Padre. Y esos 4000 años, tú enviaste la voz directa, era a los profetas, oh Padre amado, muchas gracias. Y lo más glorioso que tú enviaste en este último tiempo era un profeta que vino a revelar todos los misterios tuyos, que estaban escondidos, por supuesto, para sabios y entendidos, pero lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender. Y esa es la razón, Padre amado, ese es el motivo, la causa, la razón por la que nos sometemos, oh Padre, humildemente, con mucha reverencia, porque sabemos de que esta palabra nos sacará de aquí, de este espacio llamado tiempo de eternidad, porque de allí fuimos traídos, oh Padre, muchas gracias. Oh Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más, regresaremos contentos, alegres, porque es tu palabra, dador de vida eterna. Gracias, Padre. Los hermanos y hermanas también cansados en la cena, Señor, te decimos muchas gracias por este privilegio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero ha abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría.
pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación, el revelado, el misterio de la fiesta de la Pascua, 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno tomar y abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello, el revelado, el misterio de la fiesta de la Pascua,
la fiesta.